Recordando un poco lo que estuvimos revisando en la sesión anterior, que estuvimos considerando los primeros temas de nuestro capítulo 11 sobre modelos lineales y estimación por mínimos cuadrados o mínimos cuadrados ordinarios que decíamos. Iniciamos con la introducción, una presentación de los modelos lineales, modelos lineales, y luego aplicando el método de mínimos cuadrados al modelo de regresión lineal simple. Estamos discutiendo algo respecto a los estimadores mínimo cuadráticos, qué propiedades tenían, básicamente si eran o no sesgados, que si son sesgados, cuál era su varianza. Y vamos a continuar considerando la estimación por intervalo, contrastes de hipótesis y en general pues inferencia respecto a los parámetros del modelo de regresión lineal simple y cómo se podría estar utilizando. También vamos a ver algo de correlación, un sinnúmero de ejemplos que aparecen por ahí. Todo esto es previo a poder volver a retomar el tema de modelos de regresión lineal simple, pero con matrices. Y decíamos nosotros, ¿por qué es esto? Pues porque queremos canalizar nuestro modelo de regresión simple a un modelo lineal, de regresión lineal, múltiple, no nada más simple. Y eso se puede efectuar rápidamente y obtener un sinnúmero de resultados si trabajamos el modelo matricialmente. Y es lo que viene al final de nuestro texto. Y considerando también pues, situaciones como que queremos estimar funciones lineales de los parámetros, que queremos predicciones. Queremos contrastes de hipótesis de ese tipo, ya no nada más de un coeficiente del modelo. Aquí vamos a recordar esto, lo que habíamos visto en la sesión anterior, pues rápidamente para ubicarnos, que decíamos, dentro de los modelos lineales, de regresión lineal, pues tenemos este, que podemos decir, nuestro modelo de regresión lineal simple, ¿sí? O modelo de primer orden, una variable independiente, que es lo que hemos mencionado. Que el ejemplo que podemos aquí dar es X, que le puse X1Y, que es la variable independiente, sería la escolaridad del trabajador, Y, que sea la variable dependiente, el ingreso depende de la escolaridad, pues se está modelando de acuerdo a este modelo de primer orden. Es simple, pero no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? El investigador propone y luego los datos van diciendo si ese modelo es adecuado. Alguien puede decir, bueno, es cierto, si hay una relación, si se puede expresar el ingreso en función de la escuela de trabajo, pero no nada más la escuela, sino también hay un efecto cuadrático. Bueno, entonces ya sea un modelo de segundo orden, una variable independiente, y así sucesivamente. Bueno, es como van surgiendo los modelos, ¿sí? Modelos de regresión múltiple, todos son de regresión múltiple, sin considerar el primerito, de regresión lineal simple. Bueno, decía yo, pues el tratamiento matricial de todos ellos va a ser bastante elemental. Todos ellos y cualquiera que sea un modelo de regresión lineal múltiple, lo podemos tratar en términos matriciales. Pero antes de hacer eso, pues estamos revisando lo de regresión lineal simple. Y bueno, vamos a continuar con su texto y vamos a ver por ahí unos ejemplos. Decíamos nosotros, en los casos donde tenemos un modelo estadístico, no es determinístico, tenemos al menos un elemento aleatorio y tenemos pares de valores como el que mencionaba X y Y. X y la escolaridad del mismo trabajador y Y su ingreso. Pues es recomendable generar un diagrama de dispersión como este que está aquí. Un diagrama de dispersión donde vemos las tendencias, vemos el comportamiento de los datos, al menos en dos dimensiones, ¿no? Como lo habíamos dicho anteriormente, no es la idea aquí que nos basemos nosotros en una gráfica para tomar decisiones, para hacer estimaciones o para contrastar hipótesis, no, pero sí nos ayuden, nos auxilien en nuestro análisis de los datos. Entonces, siempre es recomendable graficarlo inicialmente. Habíamos dicho nosotros pues, que en nuestro modelo, un modelo probabilístico, el estadístico, tenemos la recta, que sea la esperanza de Y, que se llama la recta poblacional,
Pues se puede esperar así, beta 0 más beta 1 x, que yo le pongo siempre sub 26, pero bueno, ustedes no lo observan. Y esto era equivalente a decir que, pues, y, la variable respuesta, es igual a beta 0 más beta 1 x más epsilon. Esta epsilon que tenemos aquí es una variable aleatoria. Y ya eso, el hecho de colocar aquí una variable aleatoria, pues ya nos hace un modelo probabilístico, un modelo estadístico. Entonces, esa aleatoria pues, debe tener cierta distribución, ciertas propiedades. En particular, al pasar de este modelo a estamos diciendo que la esperanza de epsilon es igual a cero. Esa aleatoria. Que bueno, más adelante vamos a tener más supuestos. Como que, o sea, como es un error, el epsilon es un error, es lo que nos está siendo explicado por la recta. El beta 0 más beta 1 x. De nuestra recta, pues entonces es común que digamos que su media es cero, ¿no? Pero ya tenemos propiedades de los errores, si están o no están correlacionados, depende del tipo de observaciones que tengamos, como vamos a estar viendo, bueno, no siempre van a ser independientes, al principio sí lo vamos a suponer, y luego después su distribución, la distribución, también para inferencia estadística vamos a estar suponiendo que es normal, pero bueno, por lo pronto es un modelo estadístico, y lo que estaríamos diciendo es que hay una recta poblacional que es esta que decíamos, una recta poblacional, y es la esperanza de Y, que es igual a beta 0 más beta 1 x, que a veces se coloca como mu paréntesis x o mu y dado x, depende de la notación que están siguiendo, pero eso hay que aceptar, hay una recta poblacional que estamos nosotros considerando que existe, le vamos a estimar, y que dado un valor de x, un valor de x, lo que sea, hay toda una población de valores de y, ¿sí? Y aquí se está considerando pues que la distribución es simétrica con respecto a la esperanza de y, su media, en caso de que x sea igual a 0.05, 5.5, 5.5 aquí, pues entonces habría toda una población de valores de y, ¿sí? De los cuales puedo ser uno o varios, pero es toda una población. Esa porcentaje de una distribución, aquí estamos considerando ya una distribución simétrica con respecto a su media, y pues eso nos va llevando a que se va a suponer que dado x, y se distribuye normal. ¿Con qué media? Beta 0 más beta 1, x, y varianza sigma cuadrada. Pero bueno, por lo pronto, eso que estamos diciendo en nuestro modelito, y hay otros modelos que pues que no son estadísticos, son determinísticos, como es la ley de Newton, que relaciona la fuerza de un cuerpo en movimiento con su masa y aceleración. No hay ningún elemento aleatorio, entonces, por lo tanto, pues ese es un modelo determinístico. Okay. Entonces, en los modelos estadísticos lineales, ya habíamos visto algo de esto, pero en general, pues, nosotros tenemos que alinear los parámetros. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ese es, si tenemos un modelo estadístico lineal, es que es lineal en los parámetros. Y aquí este es un modelo lineal en beta 0 beta 1. También es un modelo lineal en beta 0 beta 1, aunque tengamos aquí x cuadrado. Y así sucesivamente. En general, pues, esa es la estructura de nuestro modelo lineal. La esperanza de y es igual a beta 0 más beta 1 x1. Y así continúa hasta beta k xk. Y eso, bueno, con lo que decíamos, para allá vamos, para modelos de regresión lineal múltiple. ¿Por qué? Porque la teoría puede indicar que ese ingreso, en el ejemplo que estamos viendo, ese ingreso de trabajo no nada más depende de su escolaridad. Hay otro conjunto de variables, ¿sí?, que están afectando, ¿sí?, variables independientes, como podría ser su edad, su antigüedad en el empleo y así sucesivamente. Bueno, aquí lo estamos incluyendo. Y luego, nada más reconocer que cada vez que tengamos algún modelo de regresión lineal, pues tendremos nosotros una repetición. En el caso gráfico, ¿no?, en el caso de tres dimensiones, lo podemos graficar. Sería. Tenemos x1, x2, como decir, la escolaridad y la edad del trabajador. Y pues, el ingreso esperado pues, está dado por esta ecuación, que es un plano. Okay. Pero también podemos tener, como hace un momento decía, una cuadrática. Si nada más conocemos la escolaridad y la escolaridad al cuadrado. ¿Por qué? Porque la teoría dice que hay un momento en que alcanza su máximo el ingreso, cierta escolaridad, y luego después ya puede empezar a disminuir o se mantiene.
O tal vez la edad sería lo más adecuado aquí. Si se pone aquí edad, edad al cuadrado, y aquí el ingreso, la esperanza del ingreso, pues sí, al graficar los datos, deberían ustedes observar un comportamiento como que mencionaba, que se va incrementando el ingreso a medida que la edad se incrementa. El trabajador llega a un punto en su máximo y luego después empieza a disminuir. Okay. Y la teoría es la que va diciendo qué tipo de modelos que debemos nosotros de considerar. Ok, aquí están lo que decíamos, otro tipo de modelos y luego su representación gráfica. En este caso se puede hacer porque además tenemos dos variables, x1 y x2. Aunque nuestro modelo pues, involucre el efecto lineal, el efecto cuadrático, es un modelo completo de segundo orden, dos variables. Entonces, bueno, ya habíamos visto esta definición, pero una vez más. Un modelo estadístico lineal que relaciona una respuesta aleatoria Y con un conjunto de variables independientes, que se llama variables dependientes a las independientes de las X, es de forma, ya de una forma general, Y es igual a beta 0 más beta 1, X1 más beta 2, X2, y está beta K, XK más epsilon, es epsilon de nuestra aleatoria. Los betas son los parámetros que vamos a estar estimando, ahorita por mínimos cuadrados ordinarios, pues son esos coeficientes que vamos a estimar. El epsilon pues, es nuestra variable aleatoria, que va a tener ciertas propiedades, ciertos supuestos de su comportamiento. Las X son variables fijas, bueno, son variables fijas más bien, variables fijas dadas, que son tres, y son conocidos, como decía, o sea, la edad del trabajador, la escolaridad del trabajador, el tiempo que tiene la empresa, o sea, la antigüedad del trabajador, y así obviamente. En cuanto al epsilon, pues, lo primero que hacemos es considerar que la esperanza del error es cero. Y por lo tanto, ya decimos, así decimos, la esperanza de Y, pues es este modelo, ¿verdad? Y ese sería nuestro modelo estadístico lineal. Okay. Y lo que decíamos, somos uno de los métodos para estimar los parámetros, el método menos cuadrados, que decimos menos cuadrados ordinarios. Y también dijimos, pues podemos nosotros reconocer que estamos nuestro modelo de regresión lineal simple. Esta X que aparece aquí, como ya se ha mencionado, pues podría ser un logo cuadrado, logo medio, logo de módulo, lo que sea, ¿verdad? Porque es, como decíamos, lineal en los parámetros. Por ahí va a haber ejemplos más adelante. El epsilon se distribuye de alguna manera, pero con media cero. La esperanza de epsilon es cero. Entonces, aquí ya nos prepara si beta 0 gorrito, beta 1 gorrito son estimadores de los parámetros, los coeficientes de beta 0, beta 1. Entonces, si nos ponemos ya gorrito igual a beta 0 gorrito más beta 1 gorrito X, es claramente un estimador de la esperanza de Y. La media Y, a veces van a encontrar la media de Y dado X, es decir, ¿no? Y que sería el ingreso esperado de los trabajadores que tienen X años de escolaridad. Muy bien. Entonces, ya habíamos visto algo de esto, que en mínimos cuadrados ordinarios, pues nosotros íbamos a minimizar la suma de cuadrados de las diferencias de lo observado con lo ajustado, que son los errores o los residuales, los errores. Entonces, SSE, suma cuadro de error, es la sumatoria de Y igual hasta N, Y menos Y ajustado al cuadrado. Recuerden que hay N observaciones, entonces, X1, Y1, X2, Y2, vamos aquí aclarando con el ejemplito que tuvimos, es otro, esto lo vamos a ver más adelante, es este. Este que habíamos aclarado, si por ahí ya han dicho, pues si tenemos nosotros, en este caso, si se realizar, pero realizar, analizar la relación entre las horas de estudio dedicadas a un examen, que sería XY, control de estudio, y la calificación obtenida allí, se toma una muestra a través de 10 alumnos y se obtiene la siguiente información. En esta nota, en esta opción que estamos siguiendo, aquí ya se va observado XY minúscula y Y también, tenemos XY, cuando Y vale 1, pues sería para el primer alumno de la muestra, que seamos X1 vale 25 y Y1 vale 93.
Para igual a 2, pues x2 vale 12, son 12 horas que dedico al examen, y y2 es 57, su calificación del examen, y sucesivamente hasta n. Bueno, partimos de los valores x y y, a eso me estaba refiriendo, entonces, vamos aquí. Se grafica, tengo un diagrama de dispersión, como este, ¿verdad? La gráfica únicamente tiene estos puntos, ¿verdad? Esta gráfica de nuestro diagrama de dispersión. Y lo que queremos hacer es ajustar una recta, para que esa suma de cuadros de errores se minimice. Y lo que habíamos dicho es que se usa cálculo. Nada más sustituyendo aquí lo que es y burrito, pues sería vector automático 1 burrito xi. Y ya vemos que la suma de cuadros de errores, pues quedaría en función de beta 0 burrito, así como lo están poniendo ellos, ¿verdad? Y beta 1 burrito. Entonces podemos hacer cálculo. Esta función que depende de estas dos cantidades se deriva con respecto a B0 gorrito, con respecto a B1 gorrito. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, igualan a 0, se despeja y se obtienen ya los estimadores mínimo cuadráticos, que es lo que está haciendo aquí, ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Se deriva la suma de cuadros de errores con respecto a B0 gorrito, es igual a 0, se deriva la suma de cuadros de errores con respecto a B1 gorrito, es igual a 0, se despejan las ecuaciones y la solución sería los estimadores mínimo cuadráticos de los coeficientes del modelo. De la pendiente de la recta, ¿cómo lo vamos a estimar? Así, beta 1 burrito, que este nos recuerda realmente el numerador de la covarianza muestral, pues, ¿sí? Y este nos recuerda el numerador de la varianza muestral de las x. Y lo que ya sabíamos, y si no, rápidamente lo podemos hacer al introducir la sumatoria y quitar paréntesis, lo que nos quedaría. Tanto el numerador y el denominador para la estimación por menos cuadrados de la pendiente de la recta. Y también el beta de cero burrito, que sería el punto de intersección de la recta con el eje de la Y, la recta estimada. Y media menos beta burrito que es medio. Bueno, eso es. Y aquí nos dicen que se está utilizando ahí. Y el resumen, que en general va a estar encontrando resúmenes como este. Estimados de menos cuadrados para el modo de relación en simple. Y la notación, hay que tener cuidado ahora, porque aquí el beta 1 burrito se va a poner así, SXY, que es ese numerador de la covarianza muestral, que es este. SXY es la sumatoria, desde aquí es una serie de x menos x media por y menos y media. En el denominador del estimador de la pendiente de la recta, SXX, esto va a ser, como decíamos, la sumatoria de igual a x menos x media al cuadrado, ¿sí? Y luego ya el beta favorito, pues lo mismo, y media menos beta favorito que y media. Tenemos un ejemplo por ahí, que es este, simplemente para dar un conjunto de observaciones, pues llegar a nuestra estimación de la pendiente de la recta, que es 0.7, y el punto de intersección de la recta con las 10, que es 1, y finalmente la recta ajustada. Y por aquí vienen los cálculos y el detalle para que corroborar. O sea, es muy pequeño, ahora es un poco pequeño, pero ilustrativo de cómo se procede con los cálculos. Se grafica nuestro diagrama de dispersión, pues va a tener únicamente n puntos, que son 5, ¿no? 5 puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, y luego ya le colocamos la recta ajustada, ¿sí? Es la recta ajustada, y el gorrito, ¿sí? Es igual a beta 0 gorrito, que sería el 1 que tenemos aquí, más beta 1 gorrito, que fue 0.7, x. Eso es. Bueno, es un ejemplo que también ya habíamos discutido. Bueno, y de hecho también habíamos trabajado con los datos que proporcioné. Vamos a verlos aquí. Este ejemplo. Perdón, otra vez me voy al otro. Es este. En donde, bueno, para mínimos cuadrados no se requiere normalidad, ¿verdad? Aquí yo lo puse nada más porque vamos a hacer inferencia también. Pero realmente para mínimos cuadrados ordinarios, pues lo que se requiere únicamente es que los errores pues tengan media cero y estén no correlacionados, ¿okay? Bueno, independientes, correlacionados, sin la normalidad. Y también supusimos que la vez es constante, 5 cuadrados, pero normalidad no lo requiere. Entonces, decíamos aquí, y la idea es que ustedes lo hagan,
que lo que requieren, pues como ahorita vimos, se requiere la sumatoria de x y 188 en este caso, se requiere la media 3x, 188 entre n que es 10, y el número promedio de horas dedicado a ese examen, esos 10 estudiantes de la muestra. Se requiere la sumatoria de y, 793, y media. 79.3 es la calificación promedio de los 10 estudiantes en la muestra. La suma de cuadrados de X, la suma de cuadrados de Y, la suma de plus cruzados. Eso para hacerlo de detalle, ¿verdad? Y reconocer el denominador del beta 1 gorrito es XX, que es esta expresión. Ya sabemos cómo lo podemos manipular para llegar a la fórmula que utilizaremos si lo hacemos de manera manual o con una calculadora de bolsillo, que sería SXX es la suma de x cuadrado menos el total de las x al cuadrado entre n. Y está el resultado, 296.6. También vamos a requerir, aunque más adelante, SYY, y una vez lo puse aquí, en notación, la sumatoria de igual a ser y menos y media al cuadrado. Otra vez colocamos lo que es y cuál sería la forma de obtenerla manualmente. La sumatoria de y cuadrado menos el total de las y al cuadrado entre n. Y aquí el resultado, 2258.1. Bueno, pero continuando con el objetivo, queremos obtener las estimaciones de beta 0 y beta 1 por menos cuadrados. Necesitamos SXY, que hacemos esta cantidad, que es el número de la covarianza muestral entre XY. Otra vez, lo bajamos y expresamos de esta manera, usando reglas de la sumatoria. Sería la sumatoria de productos cruzados menos total de X por total Y entre N. Ya tenemos las cantidades. Lo obtenemos, 621.6, y ya con esto pues estamos en posibilidades de obtener nuestra estimación de la pendiente de la recta beta 1 gorrito, SXY sobre SXX. SXY, 131.6, SXX, que lo obtuvimos desde acá, 297.6. Finalmente la pendiente es positiva, como es de esperarse, 2.12. Ya decíamos, por una unidad de cambio en X, ese es el cambio esperado en Y. ¿Sí? Si se incrementa una hora de estudio, se va a incrementar la calificación del examen en 2.12 unidades. Si estamos dentro del rango de exploración, siempre hay que tener cuidado dentro del rango de exploración. El rango de exploración sería el valor mínimo de las X y el valor máximo. ¿Sí? Entonces, si observamos el valor mínimo sería 8 y el valor máximo sería 26 horas de estudio en ese rango. Es estrictamente válido lo que estamos diciendo, las conclusiones. Y el beta 0 gorrito, el punto de intersección de nuestra recta estimada con el eje de las 10, si y media menos beta 1 gorrito que es media, con operaciones, sino 39.40. Hay que tener cuidado con la interpretación aquí porque no tenemos observaciones cercanas a cero. ¿Sí? No hubo alumnos que no le dedicaran nada de tiempo a hacer ese examen. Pero como quiera, eso es para la gráfica. Que por cierto, miren, por ahí lo puse. Pero. Ah, perdón, es esta acá. Esa no es esta. Ese es el ejemplito. Lo primero, creo que ya hay más información ahí, pero tenemos las horas de estudio, como decía, y la calificación del examen. El diagrama de dispersión inicial pues, contendría únicamente nuestros 10 puntos, n puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? En general, pues tiene n. No me lo estoy ilustrando. Y luego lo que acabamos de hacer pues, es obtener la recta ajustada. ¿Sí? Recta estimada también, el y gorrito. ¿Sí? Y da un valor de x, una sola de estudio, obtener un y ajustado. ¿Sí? Que se va a encontrar sobre la recta estimada, en este caso. ¿Sí? En relaciones simples sobre la recta estimada. Y siempre vamos a tener un valor observado aquí, y un valor ajustado. Un valor observado y un valor ajustado. Observado y ajustado. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, ahorita vemos lo que estamos ahí. Pero por lo pronto, el observado y el ajustado. Y nuestra recta ya la tenemos ahí. Esta hora de estudio aquí es valor ajustado, valor observado. Okay. Bueno, entonces. Continuando con lo que estamos viendo. ¿Cómo es que obtienes los valores de la recta estimada? Simplemente aplicando
esta recta ajustada, y ahí correcto es igual a 0 más el correcto que sí, en su caso 39.405 más la pendiente estimada 2.12 x y, y dado un valor de x y, pues tenemos un valor ajustado, que por cierto también están aquí en la tabla, tanto los valores ajustados como los residuales. Entonces, hasta el final de esas notas, esa tabla empieza. Esa tabla. Y la idea pues, es que ustedes lo vayan corroborando, como decía, con su calculador bolsillo, van viendo que estos resultados son correctos. Partimos nosotros que tenemos i desde 1 hasta n, que son 10. En cada uno de ellos, hasta lo de x y ya lo dijimos, y ahora sí. Para i que vale 1, el valor observado fue 93, la calificación de 93, que estamos ajustando de acuerdo a nuestro modelo que estamos postulando, de regresión simple, es 92.45. Para la observación 2, tenemos nosotros el valor observado 57 y el ajustado según los modelos 64.36, y sucesivamente hasta llegar al último, el décimo, donde se observó 61 como calificación y se ajustó 56. La diferencia, dijimos, entre observado y ajustado es el residual. Entonces, 93 menos 93.45 puede ser 0.54 y así sucesivamente. Para cada valor observado tenemos un valor ajustado y un residual. Y va desde 1 hasta n. Entonces, vamos a hacer algo más de eso. Es interesante que si ustedes suman los EI, les va a dar 0 siempre en este modelo. Sumatorios EI les va a dar 0. Ok, bueno, pero por pronto vamos a continuar con lo que estábamos aquí. Okay. Y vamos a nuestro texto. Y continuamos. Ahí está nuestro modelo. Hay otro parámetro también por ahí en nuestro modelo de regresión lineal simple. Okay. Sí. Recuerda que previamente supusimos que el epsilon es una aleatoria con media 0, la esperanza de epsilon 0. Ahora se va a agregar. Se va a agregar a su posición, o agregamos a su posición, de que su varianza es sigma cuadrada. Y es importante que se visualice que estamos suponiendo que la varianza es constante. ¿Sí? Y así como aquí, que la esperanza de error es cero, siempre, epsilon y, la esperanza de epsilon es cero, pues la varianza de epsilon y siempre es sigma cuadrada, no importa que error sea, pues siempre su varianza va a ser constante, la misma, sigma cuadrada, ¿sí? Ok, entonces, dice esto es, estamos suponiendo que la diferencia entre la variable Y y su esperanza es alrededor de cero con una varianza que no depende del valor de X. Eso es un supuesto, ¿verdad? Porque más adelante puede haber situaciones donde sí depende de X, ¿verdad? Puede ser, más adelante vamos a ver varias de engaño, cómo incluir varias categorías en su modelo, por ejemplo, sexo del trabajador. Pudiese ser, vamos a adelantarnos un poquito, que no fuese la varianza constante del error, sino que dependiera del sexo. Entonces, hay una varianza para hombres, una varianza para mujeres, y ahí ya tenemos que cambiar este supuesto. ¿Por qué sí? Porque depende cuál sea el valor de X, que en este caso que estoy hablando es hombre o mujer. Y si es hombre tiene una varianza y si es mujer otra varianza, entonces ahí ya no podemos hacer esas consideraciones. Ok, pero por lo pronto el supuesto inicial es este, que la varianza es constante, sigma cuadrada. ¿Bien? O sea, que la varianza de Y es igual a la varianza del error, que es sigma cuadrada, porque los dos términos del modelo lineal son constantes, también ya lo he mencionado. Bueno, ok, tenemos ya nuestros estimadores de mínimos cuadrados, las ecuaciones, y después, creo que también habíamos visto esto, pero vamos a revisarlo total. ¿Qué podemos expresar? Este beta 1 cuadrito como una función lineal de y. Todo lo demás, las x de cuadrado son constantes, ¿sí? son valores fijos, ¿sí? dado una escolaridad, dado una edad. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que se dice aquí es que el beta 1 cuadrito es una combinación lineal de las y. Esto es la variable respuesta. ¿Sí? La variable dependiente. Okay. Y como combinación lineal, pues rápidamente vamos a poder trabajar. Es decir, si me interesa la esperanza del beta 1 cuadrito, pues es la esperanza de esa expresión. ¿Sí? Y luego reconocer que
La esperanza no suma, suma esperanzas, y que la esperanza es una constante por una variable, la constante por la esperanza es la variable, lo que está haciendo aquí. Y luego además reconocer que siempre tenemos un modelo, y eso siempre lo vamos a hacer aquí, no nada más en regresiones simples, también en múltiple y no nada más en modos lineales, también en modos no lineales. ¿Cuál es la esperanza de Y? Y eso lo dice su modelo. Entonces, en este caso, nuestro modelo dice que la esperanza de Y es beta 0 más beta 1 XY. Bueno, pues lo colocamos. Volvemos a introducir la sumatoria en ambos términos, y aquí somos que esta sumatoria siempre va a ser 0. La sumatoria de XY más media siempre va a ser 0. Por lo tanto, sería beta 0 por 0 más beta 1. Y esta sumatoria, pues es igual al SXX. Por lo tanto, ahí se está justificando que beta 1 gorrito es un estimado sesgado para la pendiente de la recta en regresión lineal simple. La esperanza de beta 1 gorrito es beta 1. Es un sesgado. Dijimos, en general, nos interesa el sesgamiento, varianza pequeña. Y por lo pronto, pues, ¿cuál sería su varianza? Diríamos. ¿Cuál es la varianza de mi estimador de la pendiente de la recta? Y otra vez, recordando todos los resultados que se vieron anteriormente, ahí dice el teorema 5.2 en el capítulo 5, pues vemos que sería la varianza de una combinación lineal de las yes, en particular SXX es una constante, entonces veríamos que la constante por la combinación lineal, perdón, la constante cuadrado por la combinación lineal, la constante cuadrado por la varianza de la combinación lineal, ¿verdad? Que sería esto que está haciendo. Y luego otra vez, la varianza de la suma de veces también lo hizo aquí. Y diría ustedes, ¿por qué? ¿Qué pasó con las covarianzas? Bueno, pues son independientes las 10. ¿Sí? Por eso es que no considera las covarianzas en este modelo. Cuidado, porque si van otros modelos, pues cuidado. Ya no. Por ejemplo, si hay de tiempo, puede ser que no sea independiente. Existe una estructura de correlación y hay una covarianza. Pero en este caso es muy simple. La varianza de la suma de varianzas. Okay. Y la otra vez, tengo la varianza de una constante por una variable, pues la constante del cuadrado por la varianza de la variable, que lo está haciendo aquí. Y finalmente reconocer que la varianza de Y es sigma cuadrada. Y como esta cantidad de la suma de X, no sé qué más cuadrado, es SXX, pues se elimina con este cuadrado. Y tenemos el resultado. Esa es la varianza de beta 1 gorrito, que observamos que aparece sigma cuadrada. 5 sobre SXX. Igual podemos analizar la varianza de beta 0 gorrito, pues esa combinación lineal es y media menos beta 1 gorrito x media. Pues usando nuestros resultados, otra vez nos tenemos 5.12. La varianza del 0 gorrito va a ser la suma de las varianzas menos 2 veces la covarianza, y luego otra vez aquí tenemos la varianza de x media beta 1 gorrito, pues sería x media al cuadrado por la varianza de beta 1 gorrito. Y luego nos queda 2 veces la covarianza. Y tomamos fuera la constante, que es x media, de acuerdo a nuestro teorema. Ok. Ya con esto, pues necesitamos la varianza de la media. Pero ya sabemos que eso va a ser sigma cuadrada entre n, que aquí nomás no lo justifican. Sí, manteniéndose ese resultado, la varianza de la media de sigma cuadrada entre n. Y ahora, ¿qué es esto? Ya tenemos la varianza de beta 1 gorrito, que fue la que se obtuvo aquí. Y estamos la covarianza. ¿Sí? La covarianza entre y media y beta 1 gorrito. Y otra vez, aquí lo hacen de una más compacta. Bueno, vamos a reconocer que beta 1 gorrito es esa combinación lineal de las yes, que sería la sumatoria de C y Y. Y ya damos un nombre a ese C y X y menos X medio sobre X, que son constantes, que son los relevantes. ¿Sí? Y lo podemos hacer rápidamente para la covarianza. También, lo que habíamos dicho anteriormente, si nosotros tomamos la sumatoria de CI, pues la sumatoria de X menos que media entre SXX, pero la sumatoria de X menos que media siempre va a ser 0. Por eso es que la sumatoria de CI siempre va a ser 0. Y entonces, si vamos a lo que interesaba inicialmente, que era la covarianza de Y media con beta 1 gorrito, pues los vemos cómo es la covarianza de combinaciones lineales de las yes, ¿sí? Donde en Y media, pues los coeficientes es 1 entre n, ¿sí? Y el beta 1 gorrito es el CI que se está definiendo aquí. Otra vez, regresamos al problema 5.12 y esa covarianza, pues ya sabemos cómo lo vamos a obtener. La sumatoria del producto de las constantes que tenemos aquí por la varianza de la variable sumados de 1 hasta n, más, aquí nomás pusimos la doble sumatoria con i diferente de j del producto de los coeficientes, 1 entre n por cj, y la covarianza de y y j. Pero ¿qué pasa con esta covarianza? Pues va a ser 0. Porque estamos diciendo que a veces todas son independientes. Bueno, entonces nada más me queda
que la covarianza de Y media con B tomo gorrito va a ser esta expresión. Pero ¿qué pasa con la varianza de Y? Es sigma cuadrada. Entonces, siempre es una constante. Y la también es constante, sale de la sumatoria. Y ojo, aquí es cuadrada sumatoria de CI, pero aquí vemos que la sumatoria de CI siempre es cero. Bueno, entonces, y es pues este hecho que es X menos X media sobre XX. Y la sumatoria de X menos X media siempre va a ser cero. Por lo tanto, la covarianza que nos interesa de la media muestral y beta 1 gorrito siempre va a ser cero. Y ahora sí, ¿para qué queremos todo esto? Recordemos, porque la pregunta había sido cuál es la varianza de beta 0 gorrito. Así como ya hemos tenido la varianza de beta 1 gorrito, hemos puntuado con la varianza de beta 1 gorrito, ya investigamos la varianza de Y media, hicimos con 3, ya tenemos la varianza de beta 1 gorrito, que es este, y ya tenemos la covarianza de Y media beta 1 gorrito, que es cero. Por lo tanto, ya tenemos la varianza de beta 0 gorrito, que aquí está. Bueno, lo estoy poniendo aquí, como hemos dicho, y lo reconociendo que esto es 0, pues 0. Lo que fue la varianza de beta 1 gorrito, sigma cuadrada sobre xx, la constante que es medio cuadrado, y la varianza de la media muestral, sigma cuadrada n. Factorizamos, nos queda esta expresión, la varianza de beta gorrito es sigma cuadrada por 1 entre n más x al cuadrado sobre xx, o bien, son operaciones, un denominador, se decimos cuadrada por la suma de x cuadrada entre n veces xx. Esa es la varianza de beta 0 gorrito. Ellos mencionan aquí que como ejercicio se puede analizar la covarianza entre beta 0 gorrito y beta 1 gorrito, y el resultado es este, menos x media sigma cuadrada es xx, y lo que se observa ahí, pues es que en general, pues la covarianza no va a ser cero entre beta 0 gorrito y beta 1 gorrito. ¿Sí? La única forma que sea cero es que la media muestral sea cero, ¿sí? Porque las otras dos cantidades pues son positivas, sigma cuadrada particular y el xx. Bueno, bien, este ejemplito que también ya lo hemos revisado, únicamente para enfatizar que esas varianzas se pueden calcular, la varianza del algoritmo, usando la formulita, ¿verdad? Ya, y usando los dos que ya tenemos en ese ejemplo, la suma de x cuadrado, el xx y el n. Y también la varianza del beta 1 gorrito. O sea, simplemente un décimo sigma cuadrado. En este caso, la covarianza entre los dos es cero, dado que la media es cero, la suma de x igual a cero. Muy bien. Creo que por aquí nos hemos quedado, porque, sí, mire, en todos estos resultados que estamos revisando, pues aparece sigma cuadrada, que es otro parámetro. Ya mínimos cuadrados ordinarios, los generó estimadores de beta 0 y beta 1, de los coeficientes del modelo. Pero no nos proporcionó un estimador de sigma cuadrada. Bueno, pues aquí hay varios caminos. Uno es proponer un estimador y otro es derivarlo. Pero para la derivación necesitaríamos el supuesto normalidad y usar otro método, como un método de máxima verosimilitud, para estimar los parámetros. Lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto, si decimos, bueno, vamos a trabajar por analogía, bueno, primero las expresiones, pero es las varianzas para los estimadores de mínimos cuadrados en términos de sigma cuadrada, la varianza del término de error de nuestro epsilon, ¿verdad? Por lo general, el valor de sigma cuadrada es desconocido y necesitamos hacer uso de observaciones muestrales para estimarlo, ¿sí? Hay que estimarlo. Y no nada más eso, hay que estimarlo puntualmente por intervalo y tal vez contestar hipótesis. Si se usa Y media para estimar la media, previamente usamos, y sería 1 sobre la mesura, la suma de Y menos Y media al cuadrado, para estimar la varianza proporcional cuando estamos con la muestra, ¿sí? Okay. Digo que ahora estamos usando los ajustados para calcular la esperanza de Y. Parece natural basar una estimación de sigma cuadrada en la suma de cuadrados de los errores. La sumatoria de Y ahí no es Y. Correcto. Bueno, eso es intuitivamente, pues, parece natural. Pues, ¿sí? Vamos a ver dónde llegamos. Bueno, de hecho, lo que demostraremos es que ese cuadrado, que le vamos a llamar cuadrado medio del error, no hay que confundirlo con la varianza muestral de una muestra de tamaño de la población. No, entonces, ese cuadrado en particular va a ser 1 entre n menos 2, la suma de y menos y gorrito al cuadrado. Esta, que dijimos que era la suma de cuadrado de error, entonces tomamos la suma de cuadrado de error, esta, entre n menos 2. N menos 2 van a ser los grados de libertad del error. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué ahora estamos tomando n menos 2 y antes tomamos n menos 1?
Bueno, porque queremos que nuestro estimado sea incisgado, ¿verdad? Dice, pues de hecho, demostraremos que la cantidad, la suma 4 entre n menos 2, proporciona un estimado incisgado para 5 cuadrados. Eso es lo que queremos. Si nosotros usamos aquí n o n menos 1, pues sería un estimador sesgado. Y no, nos interesa que sea incisgado. Y eso es lo que viene justificando. Pues un poco de álgebra siempre. Y siempre considerando el modelo que estamos postulando. Y esto es cierto aquí y en cualquier situación donde tenga un modelo lineal. Bueno, aquí nos preguntamos cuál es la esperanza de ese cuadrado. Pues sería la esperanza de 1 sobre n menos 2, la suma de cuadrados, pero 1 sobre n menos 2 es una constante. Entonces sería la esperanza de una constante por una función de las variables, sea la constante por la esperanza de esa función de las variables. Entonces ya nos queda que como tarea encontrar la esperanza de la suma de cuadrados errores, ¿sí? Y para eso, bueno, pues vamos a hacer el álgebra. Es decir, estamos interesados en la esperanza de la suma de cuadrados errores. Colocamos primero lo que es eso, la suma de cuadrados errores, la sumatoria de y igual hasta n, siempre va a ser así, de y menos y ajustado al cuadrado, es este. Bueno, pero vamos a reconocer que y ajustado, como se ve, si es beta 0 gorrito más beta 1 gorrito que sí. Bueno, al introducirlo con el menos, nos queda menos beta 1, perdón, menos beta 0 gorrito, menos beta 1 gorrito que sí. Y después reconocemos lo que era beta 0 gorrito. Beta 0 gorrito era y media menos beta 1 gorrito que es media. Bueno, al introducir el menos, nos queda menos y media, menos 1 da más, beta 1 gorrito que es media. Y totalmente queda igual. Después agrupamos. Aquí tenemos y menos y media, agrupamos. Aquí factorizamos, tenemos beta 1 gorrito, x media, x y. Pero como le vamos a poner aquí menos, nos queda beta 1 gorrito por x y, nos queda menos beta 1 gorrito x y, que es este, y luego menos por menos nos da más, y nos queda beta 1 gorrito x media. Ok, todo esto es al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos un binomio al cuadrado, es el cuadrado de cada uno de ellos, la diferencia, menos su doble producto. Y luego introducimos la sumatoria. Eso es lo que se dice aquí, ¿no? Eso es todo lo que se dice. Pero antes de tomar la esperanza, ¿no? Y ahora sí, vamos a analizar cada uno de sus términos, ¿no? Entonces, aquí nos dicen lo primero es este. ¿Por qué se puso aquí? Dos veces beta 1 gorrito, la sumatoria de x menos x media y y menos y media. Pues se va a considerar esta igualdad, ¿sí? Que es también una igualdad trivial en el momento que ustedes sustituyen el beta 1 gorrito. Y recuerden, pues esto lo hemos llamado SXY, SXX, y aquí sería SXY sobre SXX. Entonces, pues realmente es una igualdad trivial. Ok. Entonces, vamos a reconocer también esta sumatoria, la sumatoria de y menos y al cuadrado. Ya dijimos, podemos quitar el cuadrado, elevar el cuadrado, entonces la sumatoria, y nos queda este resultado, que es otra forma de verlo. La suma de cuadrados de y menos n veces y media al cuadrado. Esto tal vez sea más simple en el momento de tomar la esperanza. Entonces, ¿dónde hemos llegado? Que la esperanza que nos interesaba, la suma de cuadrados errores, que es esta, pues es igual a esta esperanza. La esperanza, ese es el primer término que está aquí. Y el segundo, que era lo que nos estaban diciendo aquí, nos queda menos beta 1 por tu cuadrado, la sumatoria de x y cuadrado, que sería sustituir los últimos términos por lo que resulta, ¿verdad? Al efectuar las operaciones con estos dos cantidades, nos queda menos beta 1 por tu cuadrado. Y la sumatoria de x menos x al cuadrado, que es SXX, que es este, ¿verdad? Nada más. Ok, eso es previo a introducir la esperanza. Ahora sí vamos a introducir la esperanza es una suma, la suma de esperanzas. Y rápidamente diremos que se requiere la esperanza de y cuadrado. Aquí nos queda la esperanza de una constante por una función de las variables, la constante por la esperanza de esa función, la esperanza de y cuadrado. Y acá SXX, ¿cuál es constante? Y la esperanza de una constante por una función de las variables, pues será constante SXX. SXX por la esperanza de beta 1 gorrito al cuadrado. Y ahora sí, hay que investigar cada una de esas esperanzas que es igual, que la podemos obtener rápidamente de los resultados que ya tenemos. Eso es. Digamos,
Ah, bueno, aquí es una. Dice, una situación. En particular, que es aleatoria, U, la esperanza de U al cuadrado, y eso lo hemos usado varias ocasiones, es igual a la varianza de U más su media al cuadrado. ¿Y por qué no lo recuerdo aquí? Porque esta es la esperanza de U cuadrado, y tiene la esperanza de Y cuadrado, la esperanza de Y media al cuadrado, la esperanza de B por tu cuadrado. Entonces, recordando este resultado, y dado que ya sabemos a qué es igual la varianza de Y, ya sabemos a qué es igual la varianza de Y media, ya sabemos a qué es igual la varianza de Beto Gorrito, pues podemos rápidamente obtener nuestro resultado. Aquí necesitamos, para la esperanza de Y cuadrado, la varianza de Y más su media al cuadrado. Aquí necesitamos, para la esperanza de Y cuadrado, la varianza de Y media más su media al cuadrado. Y aquí necesitamos la esperanza, perdón, la varianza de Beto Gorrito más su media al cuadrado. Eso es lo que sé, la varianza de Beto Gorrito más su media al cuadrado. Al efecto de operaciones, bueno, obviamente aquí la varianza de Y es sigma cuadrada. Entonces, es que simplemente N veces sigma cuadrado, lo que sea la esperanza de Y cuadrado, está, es que la sumatoria que vamos a tener debe ser más de como X, sí. La N veces la varianza de media, pues sería otra vez sigma cuadrada entre N, que ya conocemos, y su media al cuadrado. Y aquí pues, son constantes, ¿verdad? Pues es que conseguir rápidamente, y en el último término, pues también lo mismo, ¿sí? Aquí la varianza de Beto Nogorito, ya lo mostramos, sigma sobre SXX, y la esperanza de Beto Nogorito, ¿sí? Y el cuadrado, que hicimos un instrumento sesgado, pues, la esperanza de Beto Nogorito es beta 1, beta 1 al cuadrado. Bueno, ustedes deben convencerse que esto es cierto. Y ahora sí, al simplificar los términos, que hay que hacer la algebrita, eliminar todos los términos que están por ahí presentes, llegarían ustedes a que eso simplifica a n menos 2 sigma cuadrada. Ojo, entonces la esperanza de la suma de cosas es n menos 2 sigma cuadrada. Y eso es el por qué estamos dividiendo entre n menos 2. Muy bien, ya una vez que tenemos esto, pues aquí ya siempre lo colocamos y ya n menos 2 sigma cuadrada, ya. La esperanza de ese cuadrado es igual a sigma cuadrada, tenemos el resultado. Se demostró que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrada, que la esperanza del cuadrado menos el error se le llama, es igual a sigma cuadrada, que la esperanza de la razón suma cuadrados solos entre su radio y tal, n menos 2, es igual a la varianza del error. Era lo que queríamos. Pero ustedes observan por una propuesta, que se estimó, se propuso y luego se hace todo el álgebra y se demuestra que es insesgado. Esto es así. Aquí nos dicen, ¿verdad? Porque sí, pues la calculadora no tiene ningún problema para estar haciendo esas operaciones, pero cuando había que hacerlo a mano, ¿no? Pues sí, siempre se buscaban fórmulas alternativas para que simplificaran el análisis. Y pues dice aquí queda pendiente una tarea. Hallar una forma fácil de calcular esta sumatoria de y menos y bruto al cuadrado, que son cosas. En el ejercicio 11.15 se demostrará que una fórmula de cálculo, ojo, una fórmula de cálculo para la suma de cosas está dada por esta expresión. Y la suma de cosas es igual a esta sumatoria, que es SYY menos beta 1 gorrito, nuestro estimador, nuestra estimación, la pendiente de la recta, por SXY. Y las cantidades se conocen, ¿no? Aquí, ahora aquí es donde decíamos que se requiere este Y, que va a tener su nombre, ¿verdad? Así como aquí se llama suma de cuadrados errores, se llama suma de cuadrados total corregido. Bueno, pero ese es si lo vamos a hacer a mano, lo más recomendable es encontrar la suma de cuadrados errores. Claro, como en estos ejemplos que estamos viendo, si tenemos 5 observaciones, 10 observaciones, pues ya lo podemos hacer manualmente, pero si tienen ya 80, 100, 500, 1000 observaciones, pues estar tomando la diferencia de cada observación con respecto al valor ajustado y el valor del cuadro y sumándolo de 1 hasta n, pues es bastante tedioso y consume mucho tiempo. Muy bien, el ejemplito numérico dice, aunque dice calcule sigma cuadrada, debe ser estime sigma cuadrado, los datos, por ejemplo, 1, o que calcule sigma cuadrado gorrito o s cuadrado, o sea, hay un error. En este caso, pues tenemos 5 observaciones, n igual a 5. Ya tenemos algunos resultados, las sumatorias de Y, el SXY, el beta 1 gorrito, la suma de X cuadrado es 11, entonces procedemos rápidamente a obtener SYY, ¿sí? Esta es la suma de costo corregido, que se podría llamar la suma
la suma de cuadrados de las 10, que sería el 11, menos n veces que 5, por la media al cuadrado, que fue 1. 5 entre 5, 1. Bueno, esto nos da 6. Por tanto, usando la forma que acabamos de presentar, esta suma de cuadrados de valores es S y Y, que es 6, menos el beta 1 gorrito, que fue 0.7, por SXY, que es XY, pues fue 7. Son operaciones y nos da 1.1. 1.1 entre n menos 2, que sería 5 menos 2 entre 3, nos da 0.307. Ahora está bien aquí. Ese es ese cuadrado. Ese sería el cuadrado menor error. Sería nuestra estimación de sigma cuadrada, la varianza poblacional, este, en ese caso. Okay. Tal vez aquí. Bueno. Hasta este punto, las únicas suposiciones que hemos hecho acerca del término de error del modelo YI, igual a veces el modelo de tono XI, por poner yo, más epsilon I, son que la esperanza de epsilon I es 0, que la varianza de epsilon I es sigma cuadrada. ¿Sí? Independiente de X, es la media, 0, y la varianza siempre va a ser la misma, sin importar cuál sea el valor de X. La forma de las distribuciones muestrales para beta 0 gorrito beta 1 depende de la distribución del tenedor que no hemos nosotros todavía mencionado hasta este momento. Simplemente se ha mencionado que es una aleatoria que tiene media 0 y varianza constante sigma cuadrada. Bueno, debido a que con frecuencia presenta la distribución normal en naturaleza, es razonable suponer que el epsilon está distribuido normalmente con media 0 y varianza cuadrada. Ya estamos adicionando el supuesto de normalidad. ¿Por qué hacemos eso? Porque, como dijimos, no nos vamos a centrar únicamente en estimación y estimados sin sesgados. No, queremos estimación puntual, queremos contraste de hipótesis y ahí necesitamos cuál es la distribución del error, cuál es la distribución de Y, saber la respuesta también. Y vamos a trabajar bajo normalidad. Okay. Entonces, eso va a ser importante. Si se garantiza esta suposición de normalidad, siempre el investigador debe de garantizar que el supuesto de normalidad en la variable expuesta es correcta. Y hay veces es la variable original y a veces es una transformación, como ustedes lo van a ver por ahí en econometría. A veces se va a utilizar el ingreso directamente, pero en muchas ocasiones no es el ingreso, es el logaritmo del ingreso. Y se pregunta, ¿por qué tengo que tomar el logaritmo? Bueno, pues porque una de las razones es porque el logaritmo del ingreso se distribuye normal, probablemente, mientras que el ingreso no. Bueno, en general, hay que garantizar que la verdadera respuesta se distribuye normalmente. Se deduce que Y está distribuida normalmente con su media, beta0 más beta1 xi, y su varianza constante sigma cuadrada. ¿Qué estamos observando? Pues que beta0 gorrito y beta1 gorrito son funciones lineales de Y, por lo tanto, los estimadores, o sea, el beta0 gorrito y beta1 gorrito, también va a tener distribución normal. ¿Con qué medias? Pues las esperanzas que hemos obtenido, que son por los sesgados y las varianzas que también se determinaron anteriormente. Entonces ya sabemos que bajo el supuesto de normalidad de los errores implica normalidad en la verdadera respuesta y eso implica que el beta 0 gorrito, el beta 1 gorrito se distribuye normal y no nada más normal, sabemos con qué media. Para beta 0 gorrito, beta 0, para beta 1 gorrito, beta 1. Y con eso las varianzas que acabamos de derivar sigma cuadrada, porque no sé cómo sabe sigma cuadrada de beta gorrito y sigma cuadrada de beta gorrito. Bueno, pero además, ya bajo normalidad, esta función n menos 1, s cuadrado sobre sigma cuadrada, que sea la suma de cuadrados de errores entre sigma cuadrada, se distribuye como una j cuadrada. Es una j cuadrada con n menos 2 grados de libertad. Y son propiedades distribucionales derivadas del supuesto de normalidad. ¿Okay? Bueno. Lo mencionamos y eso nos va a llevar a estar utilizando pues esta T-Student, etcétera, y poder rápidamente obtener varios estados pivote para construir intervalos de confianza. Ok, una observación: se observa que la varianza de beta gorrito, la varianza de beta 1 gorrito y la covarianza entre beta gorrito y beta 1 gorrito son todos múltiplos de la constante sigma cuadrada. Aquí todo se unió, sigma cuadrada. Pues sí, como la varianza de beta. Quiere poner beta y gorrito, que es la covarianza entre el mismo. Vamos a
unificar notación y vamos a dar una coherencia de esto con lo que viene más adelante. Realmente lo que están haciendo aquí, nos están preparando para lo que viene de resultados matriciales. Entonces, bueno, aunque parezca en este momento un poquito extraño, vamos a decir que la varianza de beta cero gorrito es una constante C00 sigma cuadrada. Que la varianza de beta 1 gorrito es una constante C11 sigma cuadrada y que la covarianza entre beta 0 gorrito y beta 1 gorrito es una constante C01 sigma cuadrada. En este momento puede parecer un poco extraña esta notación, ¿sí? Pero insisto, ya se va a justificar y se va a extender cuando pasamos a la presentación matricial de nuestro modelo de regresión lineal simple. Bueno, entonces el resumen que viene aquí, mucha frecuencia vamos a encontrar este tipo de resúmenes que son bastante útiles. Dice, propiedad de los estimadores de mínimos cuadrados en regresión lineal simple. Los estimadores beta 0 correcto y beta 1 correcto son insesgados. Ya estuvimos ahí viendo cómo se justifica el hecho que la esperanza de beta gorrito I es igual a beta I para I de 0 y 1. ¿Sí? Entonces son estimadores insesgados. Es una buena propiedad, estimadores. Número 2, la varianza de beta 0 gorrito es una constante C00 sigma cuadrada. Y aquí ya nos acuerdan. Lo que es esa constante es la suma de x cuadrado sobre n veces SXX. Esa es la varianza de beta 0 gorrito. La varianza de beta 1 gorrito sería una constante que aunque llamamos C11 sigma cuadrada, pues aquí C11, recordando nosotros todos, es 1 sobre SXX. La covarianza entre beta 0 gorrito y beta 1 gorrito es una constante C01 sigma cuadrada, donde C01 es menos X media sobre SXX. Todo esto ya estamos resumiendo los resultados con una notación especial. Ya también dijimos un estimo sesgado, que fue el que se propuso y se demostró que es sesgado, para la varianza del error, es S cuadrado, que es la suma de cuadrados valores entre N menos 2. Y nos dicen, la suma de cuadrados valores se puede obtener así, SYY menos beta 1 gorrito, SXX, y SYY pues, es la suma de Y menos Y medio al cuadrado. Entonces, ya tenemos un estimo sesgado para sigma cuadrado, que es la suma de cuadrados valores entre sus grados de libertad, que es, en este caso es N menos 2, en este caso, porque más adelante lo va a cambiar. Y que se le llama que era el cuadrado del error. Muy bien. Si además, si además el epsilon i para ir a un se distribuye normalmente, entonces beta 0 vuelto beta 1 se distribuye normalmente. La aleatoria n menos 2 es cuadrado sin bucada, se distribuye como una g cuadrada con n menos 2 la mitad. Y el estadístico s cuadrado, o sea, el cuadrado del error, es independiente de beta 0 gorrito y beta 1 gorrito. ¿Sí? Y eso es un resumen de lo que se he estado tratando hasta aquí en regresión lineal simple. Ok, miren, continuando con nuestro ejemplito. Aquí, bueno, pues es muy simple. Si para este ejemplo de las horas de estudio y la calificación del examen, nos interesa pues, la estimación de sigma cuadrada, ¿sí? Que vamos a poner así, sigma cuadrada gorrito o S cuadrada o suma cuadrada entre su libertad, pues nada más iríamos a obtener la suma cuadrada del error. En este caso, quizá, dado. ¿Sí? La suma cuadrada error, otra vez recordamos lo que es, ¿no? Pero la formulita, si aplicamos SYY menos beta 1 gorrito SXY, o bien, aquí le puse adrede, recordando que beta 1 gorrito es SXY sobre SXX, esta forma. Entonces, usamos SYY, que ya lo hemos obtenido anteriormente, esa es la razón por qué hemos tenido esa SYY aquí. ¿Dónde está? Aquí. Esta. Ahí está. 2258.1. Aquí, menos SXY, que es, ojo, el numerador que usamos para estimar la pendiente recta, la suma de puntos cruzados, SXY, 131.6 al cuadrado sobre SXX, que ya tuvimos también anteriormente. Efectuamos operaciones y la suma de cosas del error es 907.64, etc. Entonces, esa cantidad se divide entre N menos 2, que en este caso es 10N menos 8, y ya tenemos el cuadrado del error, es decir, el cuadrado del error, 114.70. Esa es nuestra estimación, la varianza del error. Y si por ahí, como va a ser muy común, que se requiera estimar sigma, sigma no sigma cuadrada, pues sigma gorrito, que va a ser S, la raíz cuadrada positiva de S cuadrada, y la raíz cuadrada del cuadrado del error, raíz cuadrada de 114.70, pues sería simplemente 10.71.
Y esta es nuestra estimación de sigma, para que estemos claros, ¿sí? Ok. También, ya que tenemos eso y lo que viene más adelante, pero de una vez, si el propósito es estimar la varianza de beta 0, porque hace un momento lo dijimos, otra vez vamos al texto, ¿sí? La varianza del segurito es esta constante, que es la suma de x cuadrado sobre ns x sin cuadrado. Es una constante, ¿verdad? Y si queremos, no vamos a conocer la varianza del favorito, pero podemos estimar. ¿Cómo? Estimando sigma cuadrada. Algo similar para la varianza del favorito. Hay que estimar sigma cuadrada, lo demás es constante, igual a covarianza. Bueno, es lo que estamos ya ilustrando aquí. Igual. Y la notación también especial. S cuadrado del favorito. ¿Qué es esto? Es la varianza estimada del estimador del cero, de mínimos cuadrados. Y la constante es de 0 por sigma cuadrada, ojo, sigma cuadrado gorrito. Entonces, siempre sustituimos la sumatoria de x cuadrado, 3832 en este caso, sobre n veces n de 10, sxx, 236.6, por sigma gorrito cuadrado. Es el cuadrado de error. Bueno, si estamos operacionados para que quede claro, esta es la constante, y sería 1.28, etcétera. Esta constante, pues es el que estamos llamando C00, ¿sí? Y aquí tenemos ya nuestra estimación de sigma cuadrada, que es sigma cuadrado gorrito, el 114 que hicimos por acá. Lo sustituimos y ya tenemos ese cuadrado de beta 1 gorrito. 0.3854. ¿Sí? Tomamos raíz cuadrada positiva, sería S de beta 1, que también se va a necesitar. ¿Sí? La raíz cuadrada positiva de la varianza estimada de beta 1 gorrito. 0.6208. Lo mismo podemos hacer para beta 0, para la covarianza, etc. Aquí está, para la covarianza estimada de beta 0, beta 1, gorrito, la notación va a ser esta, S de beta 0, gorrito, coma, beta 1, gorrito. Vamos a entender que es la covarianza estimada de beta 0, gorrito y beta 1, gorrito. Y va a ser una constante C01 por nuestra estimación, sí, de sigma cuadrada. Que es lo mismo poner C01 que C10, por notación, ¿no? Y lo recordamos que es menos X media sobre SXX por sigma cuadrado. Aquí nada más colocamos, en este caso, menos X media. Recuerda que dijimos el número por medio de horas que le habían dedicado los estudiantes de la muestra al examen era 18.80. Ahí está, menos X media. SXX pues es lo mismo que venimos derivando de acá, C1.7. Este. ¿Sí? Y el sigma cuadrado gorrito, pues, va a ser el 114. Pero aquí nos para que se observe que esta cantidad, menos 0.063, etcétera, ese es el C10 o C01, esa constante. Y al efecto de operaciones, nuestra covarianza estimada va a ser menos 7.24, etcétera. También tenemos para el caso del beta, bueno, pues ya tenemos para los tres, pero me va a reconocer aquí las constantes, lo que es, aquí lo puse a ver para que quede bien claro que sí son constantes, ¿verdad? Sí, son constantes. Y las podemos conocer una vez que tengamos la muestra. Entonces, ¿cuánto vale C00, C1, C11 y C01? Okay, eso es hasta aquí. Bueno, vamos a continuar con nuestro texto. Y, ok. Esto es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y luego dicen, bueno, en caso de que se conozca la varianza, pues podemos utilizar una Z, pero eso es, ¿una Z para qué? Ya sea para probar hipótesis de ese tipo, de que el beta i es igual a beta i sub 0, o sea, que la pendiente, por ejemplo, si beta 1 es igual a beta 1 sub 0, que la pendiente de la recta es 2, que la pendiente de la recta es 2.5, 3, etc. O que el punto de intersección de la recta con G es 10, es una cantidad fija y conocida. Podríamos utilizar como estadístico para una Z, que se construye de esta manera, que sería simplemente nuestro estimador, menos su esperanza sobre la raíz cuadrada positiva de su varianza. Y es por eso que ya de manera compacta es muy simple poner la raíz cuadrada positiva de la varianza. Ya sea de beta favorito o beta favorito, simplemente sigma, que es la raíz de sigma cuadrada de sigma, o la raíz del C, I, es el C00 o C11. Pero aquí, pues no es lo más común. En la práctica no se va a conocer sigma cuadrada, no se va a conocer sigma. Por eso es que no podemos tener una Z. Ahí nos están diciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, revisar el capítulo anteriores y reconocer que cuando no se conoce la varianza y estamos trabajando con normalidad,
pues llegamos a una T de student. Entonces, ¿cuál es la estructura de nuestro estadístico de prueba para el contraste de hipótesis de este tipo, ya sea para que la pendiente sea igual a una cantidad preconocida o bien que el punto de intersección de recta con ya sea una cantidad preconocida? Usar una T de student. ¿Y cómo lo vamos a construir? Pues similar a la Z, nada más que en lugar de sigma, vamos a hacer sigma gorrito. Y dijimos lo que era sigma gorrito, que es S, que es la raíz cuadrada del cuadrado del error, o la raíz cuadrada de la razón, suma cuadrados entre sus grados de libertad. Por lo tanto, como dicen aquí, puede demostrarse que la cantidad resultante, esta T, que es beta y gorrito menos beta y sub 0, es el valor del parámetro de la hipótesis 1 sobre S. Esta S es la raíz cuadrada del cuadrado del error, y la raíz de C y doble I, la raíz cuadrada, y el I, pues depende si es para beta 0 o para beta 1. Bueno, esta cantidad se distribuye como una T student con N menos 2 grados de libertad. Aquí lo veo como un ejercicio, pero sí, así es. Es algo similar a lo que hicimos anteriormente nosotros. Recordar aquello que la T de student pues, proviene de considerar la razón de dos variables aleatorias independientes. En el numerador tenemos una normal 0,1 y en el denominador tenemos la raíz cuadrada de una X cuadrada entre sus grados de libertad. Entonces, donde la normal 0,1 y la X cuadrada son independientes y llegamos a la T de student. Ok, entonces, si es el caso, y aquí lo ponen de manera compacta para beta 0 y para beta 1, ¿sí? Ahorita vamos a hacer ejercicios para cada una de estas. Para hipótesis para beta i, o sea, puede ser para beta 0 o para beta 1. Y recuerden que el i, en este caso, que es un poquito desafortunado porque el i también lo estamos usando para las observaciones, pero no. Tal vez aquí se comente usar otro subíndice, beta k o beta l, o, no sé. Pero bueno, aquí se nos referencia a I 1 y 2, nada más. Perdón, 1 y 2. 0 y 1. 0 y 1. Entonces, el punto 1 va a establecer que el parámetro BTI es una cantidad conocida, que lo llamamos BTI sub 0. Y la alternativa, pues, puede ser cualquiera de las que conocemos. Unilateral de cola superior, unilateral de cola inferior o bilateral. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y ya sabemos que la región crítica o zona de rechazo pues va a depender de la alternativa. En todos estos casos, el estadístico de prueba que vamos a utilizar es el mismo. Es esta T. ¿Sí? Beta y gorrito menos beta y sub 0 es el valor del parámetro de la hipótesis nula. S, la raíz cuadrada del cuadrado error, por la raíz de la constante C y I. ¿Okay? Siempre va a ser el estadístico a utilizar. Y la región crítica o zona de rechazo, decíamos, bueno, pues si la alternativa es mayor que... Si es, de cuadro superior, pues entonces digamos, vamos a rechazar para valores grandes de mis pruebas. ¿Qué quiere que sean grandes? Pues mayores que un valor T tabulado con N menos igualdad y que me deje una S derecha alfa, porque en todos casos quiero utilizar un nivel de significancia alfa. Eso es para cuando la hipótesis alternativa es mayor que. Cuando la hipótesis alternativa dice que es menor que BTI es menor que BTI 0, la recomendación es está dado para los pequeños de T, en este ciclo T. Que es pequeño, pues menor que menos T alfa, también con N menos 2 grados de T. Y si la alternativa es bilateral, entonces tanto valores grandes como valores pequeños de mi estadístico de prueba me llevan al rechazo de la hipótesis nula. Aquí lo podemos colocar en valor absoluto. Si el valor absoluto de mi estadístico de prueba es grande, que sea mayor que el valor tabulado T alfa sobre 2 con N menos 2 grados de T, rechazo de la hipótesis nula. Recuerden, este T alfa entre 2, me está diciendo que es el valor de la distribución T student que me deja un área hacia derecha de alfa entre 2, trabajando con N menos 2 gravedad. Y luego aquí nada más nos recuerdan lo que es C00, la suma de X cuadrado sobre N, SXX, y lo que es C11, las constantes, ¿verdad? Y sería 1 sobre SXX. Ok, esos que aparecerían aquí, ¿verdad? Muy bien. Viene aquí un ejercicio nada más para ilustrar lo que se está diciendo. Dice, los datos del ejemplo 11.1 presentan suficiente evidencia para indicar que la pendiente difiere de cero. Eso es una hipótesis muy común. Lo primero es mostrar que realmente la pendiente es diferente de cero. ¿Sí? Que se rechaza la hipótesis de que beta 1 es igual a cero. En el modo de regresión lineal simple. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué la hipótesis la que interesa siempre es que beta 1 es igual a cero cuando la alternativa es diferente de cero? Porque, pues si no podemos rechazar esta hipótesis, si no se puede rechazar, pues estaría diciendo que nuestro modelo no es correcto, que realmente
Luego sería y es igual a b0 más ei. La pendiente 0 es una media más un error. Eso es todo. Bueno, por eso lo primero que nos interesa es poder rechazar esa hipótesis. Okay. Nos dan el nivel de significancia que es 0.05 y que contamos el ORP, el nivel de significancia alcanzado. Muy bien. Dice la pregunta anterior: supone que el modelo político es una descripción realista de la verdadera respuesta e implica una prehipótesis de que la pendiente es igual a 0 contra la pendiente es 0 en el modelo de regresión lineal simple. Con estos datos determinamos ya lo que se ha hecho. Que beta 1 gorrito, la pendiente estimada es 0.7, que es x es 10. Y también ya calculamos el s cuadrado, o sea, el cuadrado de error, que es la suma causa de los errores entre su valor y tal, que es 0.37. Y su raíz cuadrada nos da 0.606. Entonces, lo que necesitamos nosotros es construir nuestro s cuadrado, porque ya tenemos la hipótesis 1 y la hipótesis alternativa, tenemos el nivel de significancia. Sabemos cuál es el s cuadrado que vamos a utilizar, esa t que dijimos, esa t. Sabemos que se ubica como una T-student con N menos gravedad. Dado que la alternativa es bilateral, sabemos que esta es nuestra región que tiene un rechazo. Entonces, vamos a obtener los cálculos y tendremos nosotros, como estamos interesados en la pendiente, beta 1, vamos a ver el C11, que sea 1 sobre XX y sea 1 sobre 10, que ya sabemos, con 10. Por lo tanto, al final de los cálculos, el T calculado que sea beta 1 gorrito menos el valor del parámetro de hipótesis cierta, pero el valor del parámetro es 0. Sobre S raíz de C11 sería beta 1 gorrito es 0.7, ya lo hemos calculado, la pendiente estimada. El beta 1 0 es 0, raíz del cuadrado de error es 0.606 y raíz de C11 que es raíz de 0.10. Esta operación nos da 3.65. Bueno, si vamos todas las tablas usando un alfa de 0.5, necesitamos el valor de T alfa sobre 2 con N menos 2 gravedad, pero N vale 5 menos 2 con 3 gravedad. Buscaríamos aquel valor de distribución T-student con 3 gravedad que me deje una S de derecha de 0.25. Ya sea que usen Excel o las tablas, ese valor es 3.182. ¿Pero qué observamos? Que el T, el valor absoluto del T calculado, es 3.65, es mayor que 3.182. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula de que la pendiente es igual a 0 por un nivel de significancia de 0.05. Eso sería. Si nos interesa encontrar el valor de P, P-value, nivel de significancia alcanzado, pues otra vez sería la prueba de que el estadístico de prueba sea el observado o uno más extremo bajo la hipótesis cierta. En este caso, tenemos que encontrar el área bajo la curva de una distribución de estudio con 3 de gravedad desde 3.65, que fue el calculado, hasta más infinito y multiplicarlo por 2. Obviamente, si usamos nosotros nuestras tablas, no vamos a poder encontrar ese valor, pero sí lo vamos a poder acotar. Encontramos que la probabilidad de que el estadístico de T sea mayor que 3.35 se encuentra entre 0.01 y 0.025. Multiplicamos por 2, entonces nuestro valor de P se encuentra entre mayor que 0.2 pero menor que 0.05. Pero ya sabemos que el valor de P es menor que 0.05. Se rechaza la hipótesis nula, como hemos dicho. Por ahí, si usamos un paquete de computación o el Excel, vamos a encontrar que exactamente el valor de P va a ser 0.0355. Eso usando un poquito de computación. Encontramos el área bajo la curva de la distribución de estudio con 3 gravedad, 3.65 más infinito, y lo multiplicamos por 2, y eso nos da 0.0355. Y ese es nuestro nivel de significancia alcanzado. ¿Sí? Muy bien, eso sería para este caso. Y también tenemos por acá nuestro ejemplito. Continuando con el ejemplo de las horas de estudio, que estoy combinando. Sí, nos dicen, los datos presentan suficiente evidencia para indicar que la pendiente beta 1 difiere de 0 o sea alfa 0.5. Otra vez ya nos están diciendo, la hipótesis 1 es que beta 1 es igual a 0, la alternativa lo niega diciendo que es diferente de 0. Noten que es así la pregunta, ¿verdad? Alguien podría haber planteado una pregunta más diferente, podría haber dicho, pues que hay evidencia de que a mayor hora de estudio hay una calificación mayor de lo que se espera, pero no, aquí simplemente es igual a 0 o es diferente a 0. Bueno, el paso número 1 decimos, establecemos claramente el punto 1 de la hipótesis alternativa. El paso número 2, el nivel de significancia que es alfa, el punto 5. El paso número 3, el s cuadrado, que ya sabemos
que es la T calculada, vete un logaritmo sobre S raíz de C11. Y que también en ocasiones lo van a encontrar así, cuando esta es la hipótesis. ¿Ya? ¿Por qué? Pues aquí se le está restando cero, pero bueno. Si el beta 1 gorrito sobre su error estándar, S de beta 1 gorrito, que se distribuye como una T de student. Si se cumplen todos los supuestos del modelo de regresión simple, y que tiene N menos 2 gravitados. La región crítica son rechazo, como dijimos, la alternativa es bilateral, por lo tanto vamos a rechazar para los grandes de la T calculada, mayores que T alfa entre 2 en menos 2, en este caso, en este ejemplito, N vale 10, menos 2 es 8, con 8 gravitados. Y el área que queremos a la derecha es 0.025 alfa entre 2, entonces ese valor va a ser 2.306. Y ese es nuestro punto de corte. Vamos a aceptar operaciones, si los cálculos son muy simples, porque ya tenemos todo esto, ¿verdad? De lo que hemos estado ahorita trabajando, S de beta 1, gorrito, ya lo obtuvimos, bueno, aquí está, S de beta 1, gorrito, que obtuvimos S de beta, S cuadrado de beta 1, gorrito, que fue 0.385. Su raíz cuadrada nos da S beta 1, 0.620, etc. Y por eso ya rápidamente lo podemos hacer. El beta 1 logaritmo, que es la pendiente estimada, 2.12 sobre S de beta 1 logaritmo, 0.62, nos da 3.14, 3.41, perdón, 3.41. Pues ya usamos 3.41, es mucho mayor que 2.36, bueno, es el mismo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 1 con un nivel de significancia 0.5. Se concluye que los datos presentan suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de que la pendiente es igual a cero. No es cierto que sea, es diferente de cero. Realmente es mayor que cero, ¿verdad? Pero aquí, estrictamente hablando, pues simplemente decimos, se rechaza la hipótesis y hay suficiente evidencia para decir que la pendiente no es igual a cero usando la F.5. Si queremos el valor de P también, el nivel de significancia alcanzado, pues una vez más iríamos a ver, el área bajo la curva ahora es una g cuadrada con 8 grados de libertad. Desde 3.41 hasta más infinito, multiplicado por 2. Ahí está. El valor de P, o el nivel de significancia alcanzado, sería dos veces la prueba de que una variable T, que estudien con n menos libertad, sea mayor o igual que el costo del calculado. En este caso, el costo del calculado es 3.41. Como decíamos, desde 3.41 hasta más infinito, en esa T con 8 grados de libertad, hay un área de 0.0045542, se multiplica por 2 y nuestro valor de P exacto es 0.0091. 0.0091, pues es mucho menor que nuestro alfa 0.5, se rechaza la hipótesis 1, como ya se había visto acá, con el enfoque clásico. Bueno, eso es para encontrar esta hipótesis. Dijimos, queremos encontrar hipótesis, pero también queremos construir intervalos de confianza. Regresemos a nuestro texto. Aquí está. Dice, con base en el estadístico T, estaba antes, podemos seguir los procedimientos del capítulo 10 para demostrar que un intervalo de confianza para BTI con un coeficiente de confianza 1 menos alfa está dado por. Lo que estamos diciendo ahí es que podemos usar esa T student para generar intervalos de confianza. Bueno, vamos a usarla como variable pivote esta, para generar intervalos de confianza, no es para la pendiente, también para el beta 0. Pues, usándole, de hecho, lo que vimos en el capítulo 8, en el capítulo 10. Pues se generan intervalos de confianza. Ese sea nuestra variable pivote. Y aquí está el resultado. Si es un intervalo de confianza para el BTI real, desde la pendiente o el punto de intersección de la recta con la Y, pues que es, nosotros la estructura es muy simple la estructura. Es BTI gorrito, nuestro estimador mínimo cuadrático del BTI, el BTI gorrito, más o menos una cantidad. La cantidad que. Al restárselo nos va a dar el límite inferior y al sumárselo nos va a dar el límite superior. Y esa cantidad que estamos sumando y restando, pues es el valor de la distribución de student con n menos 2 gravitados que me da con la derecha de alfa entre 2, porque es un intervalo del 1 menos alfa de confianza. Ese es un valor que depende del alfa que estemos utilizando y depende también de la muestra. Porque el gravitado que se requiere es n menos 2. Está el s, que es la raíz cuadrada del cuadrado de error. ¿Sí? Y la raíz cuadrada de esa constante C y I, dependiendo si el intervalo de confianza es para beta 0, sería el C0, o si es para beta 1, la pendiente, sería C11. Pero de esta manera es muy simple recordar cómo construimos nuestro intervalo de confianza 1 menos 100% para cualquiera de los betas de nuestro modelo de regresión lineal simple. Ok, viene el ejemplito aquí, dice,
calcule un intervalo de confianza del 95% para el parámetro beta 1, o sea, para pendiente, del ejemplo 11.4 en su texto. En este caso, pues son 5 observaciones, entonces tenemos 3 grados de libertad, n-2. Y como dice, con 95% de confianza, la F es igual a 0.5 y la F es 0.25. Y otra vez, el valor de la T de student, en este caso, de 0.25 con 3 de libertad, es 3.182, que es el que colocaríamos nosotros aquí, en este caso. Entonces, este valor de la F para beta 1 pues es beta 1 gorrito más menos el T, 0.25, es la raíz de C11, ¿sí? Es la raíz de esta cantidad. Reconociendo ya los resultados que tenemos, ya hemos estimado la pendiente de la recta, 0.7, el beta 1 gorrito es 0.7, más menos el valor de la T, la F entre 2, de T, 0.25, 3.72, que multiplica la raíz cuadrada del cuadrado de error, que ya recordamos que es 0.106, por la raíz de C11, que recordamos que era 0.10, el C11. Para efectuar operaciones, esa cantidad que vamos a sumar y restar es 0.610. 0.7 menos 0.710 nos da el límite inferior. 0.7 más 0.610 nos da el límite superior. Ok. Dice aquí, da una observación. Si deseamos estimar la pendiente correcta con tolerancia de no más de 0.15 unidades, es obvio que el intervalo de confianza es demasiado ancho y que el intervalo muestral debe ser, el tamaño muestral, la N, el tamaño muestral debe ser aumentado, efectivamente, ¿verdad? Pues sí, son 5 observaciones, por lo tanto, pues, ese límite de la estimación va bastante grande. La única forma de reducirlo aquí sería incrementando nuestro tamaño muestral. ¿Sí? Es una observación que hay en los autores. También tenemos, acá el ejemplo, ya he trabajado. ¿Sí? Bueno, pero estamos en este, para ilustrar. Un intervalo de confianza del 25% para la pendiente, en el ejemplo de las horas de estudio y la calificación, pues es, la misma estructura es esta que decíamos. Nada más aquí enfatizo que esta T es con N menos de libertad. Ok, y ya. Y aquí nada más coloqué lo que era el C1 sobre SXX, pero es tan poquito. Entonces ya vamos directamente. Y también otra opción para que quede claro. Todo esto, S raíz de C1, que es S raíz de 1 sobre SXX, es S de beta 1. Gorrito. La raíz cuadrada positiva de la variancia estimada de beta 1 gorrito. Bueno, entonces el beta 1 gorrito en este caso ya lo tenemos, que es la pendiente, como he dicho, 2.12, la estimación de la pendiente, más o menos el valor de la T, tenemos obtenido con alfa 0.5, 2.106, por S de beta 1 gorrito, que también lo hemos obtenido ya, 0.6208. Para las operaciones aquí, el C2.73 por 0.120 nos da el 1.43, etcétera, que es la cantidad que tenemos que restarle y sumarle a nuestra estimación de la pendiente recta para obtener nuestro intervalo de 95% de confianza. Para la variedad pendiente recta, nuestro límite inferior, LI es el límite inferior, da 0.69 y LS en nuestro límite superior nos da 3.55. Aunque aquí nos está diciendo que la estimación puntual es 2.12, ese intervalo de 95% de confianza para pendiente, pues dice que puede ir desde 0.109 hasta 3.55, el valor del parámetro. ¿Sí? El incremento esperado en la calificación, en la primera calificación por una hora de estudio, sería entre 0.109 puntos y 3.55 puntos. Entonces sería. Ok, eso es para el beta 1. De acuerdo a los datos que tenemos, también lo podemos hacer para beta 0, y aquí lo puse. Esta más sería, si queremos un intervalo de confianza del 95% para beta 0, sería beta 0 estimado más menos T alfa entre 2 menos 2, S por raíz de C00. Y nuestra cosa más que beta 0 estimado más menos T alfa entre 2 menos 2, S, todo esto es lo mismo que tengo anteriormente, nada más que es la raíz de C00. Pero C00 es las matrices que cuadramos sobre NSXX. Y yo llamé S de beta 0 bonito, que es otra notación que nos va a auxiliar cuando llegamos a la regresión múltiple. Y en otros textos así lo mencionan, pero bueno, toda esta cantidad, esta que estamos aquí señalando, S de beta 0 gorrito. Ya sabemos cuál fue la estimación de ese punto de interacción de la recta con el 10, fue 39.40054, más o menos ese valor de T es el mismo, porque estamos trabajando con un nivel de confianza, 2.66 por, o así, este C de beta 0 gorrito que vamos a obtener anteriormente, para eso es que nosotros lo hicimos acá, dijimos, requerimos otros
de ese de beta 0 algoritmo, este 12.15, y aquí lo estamos utilizando 12.15. Entonces multiplicamos por el 2.106 y ese 0.2802, etcétera, es la cantidad que tenemos que sumar y restarle a la estimación puntual para obtener un intervalo de 95% de confianza para el beta 0. El límite inferior iría desde 11.3, o sea, el límite inferior, y el superior iría hasta 67.4. Entonces, ustedes bastante amplio, pero como bien mencioné anteriormente, hay que tener cuidado con la interpretación práctica, porque en nuestro ejemplito no tenemos observaciones de X alrededor de 0. ¿Sí? Como decíamos, el rango de exploración, y eso lo vimos aquí en. Aquí. El rango de exploración va desde 8 hasta 26, ¿sí? Entonces, no estamos en 0. Pero si extendemos nuestra recta, pues ahí sería, claro, con. Recuerda, lo podemos hacer así más adelante, pero el punto de acción de recta con las 10 sería nuestro beta 0, aunque no tiene una interpretación, o no debe hacer una interpretación práctica, porque está alejado del rango de exploración. Okay. Aunque si tuviésemos observaciones en 0, si tuviésemos observaciones en 0, pues ¿qué es lo que nos estaría indicando esto? Que esa sería la calificación esperada para los estudiantes que no le dedicaron ni una hora de estudio a ese examen. ¿Cuánto se esperaría? Se esperaría, en este caso, 39.40. Bueno, pero insisto, eso es, no es correcto porque no hay soluciones en ese rango. Ok, eso es. Y bueno, siguen algo más del texto, que es la predicción, el pronóstico, cómo usar nuestro modelo de regresiones simples, para qué lo queremos. Aquí lo toman primero, inferencia respecto a funciones lineales, que la presión es un caso particular, por eso que lo ponen así. Pero son funciones lineales de los parámetros del modelo. Y otra vez, enfatizando que estamos en regresiones simples. Sin embargo, recordemos que todo esto se va a extender a modelos de regresión lineal múltiple y modelos estadísticos lineales. Bueno, no sé si tengan una pregunta hasta aquí. O hacemos el receso. ¿Una pregunta? ¿No? ¿Lo tomo como un no? Creo que todo bien, profe. Bueno, gracias. Miren, pues vamos a avanzar entonces ahorita. En 10 minutos continuamos con los tópicos que faltan. 10 ¿sí? minutos. Gracias.
Bueno, vamos a continuar. Miren, como decíamos, ahora estamos interesados en buscar inferencias sobre funciones lineales de nuestro modelo. Tenemos de los dos coeficientes de beta, beta 1, puede ser que nos interese alguna función lineal. ¿Por qué? Bueno, lo primero que podemos observar es que si estamos interesados en la esperanza de Y, la media de Y, a veces la media de Y dado X, pues va a ser beta 0 más beta 1 X. Y esta es una función lineal muy particular de beta 0 y beta 1. Y por eso es que pues, en general pues, vamos a considerar qué propiedades vamos a tener cuando tenemos interés en estimar una función lineal de ellos. En general, como está aquí en el texto, nuestro parámetro va a ser teta. ¿Y qué va a ser teta? En este caso de reducción simple, va a ser A0, beta0 más A1, beta1, donde A0 y A1 son constantes y el beta0 y beta1 son los parámetros de nuestro modelo. Entonces, es una combinación lineal, es una función lineal de los coeficientes de nuestro modelo. Que, claro, ya lo vemos aquí, ¿verdad? Si usamos el A0 como 1 y el A1 como X, ya tendríamos la esperanza de Y. Entonces, pero es un caso particular. Vamos a estar considerando en general. Entonces, dado que las A, las L son constantes, entonces tenemos nosotros que nuestra estimación de teta, o sea, el teta gorrito, va a estar dado simplemente por la misma combinación lineal, pero utilizando los estimadores de los parámetros. O sea, teta gorrito va a ser igual a beta 0 gorrito más A1 beta 1 gorrito, a 0, ¿no? Ok, ese sería. Y por supuesto que este estimador va a ser un estimador sesgado, ¿verdad? Porque el beta 0 gorrito y el beta 1 gorrito pues son estimadores sin sesgados cada uno de sus respectivos parámetros, pero rápidamente puedo mostrar que ese teta 0, ese estimador de esa combinación lineal, pues es un estimador sin sesgado. Y rápidamente vamos, la esperanza de teta gorrito, pues sería la esperanza de todo término, y después una suma de las sumas de esperanzas, y luego vemos que las A son constantes, sería la constante por la esperanza de la variable, el beta 1 gorrito aquí, y el A1, la esperanza de beta 1 gorrito. Y luego ya lo que habíamos mostrado, que son insesgados, la esperanza de beta 1 gorrito es beta 0, y la esperanza de beta 1 gorrito es beta 1. Por lo tanto, pues la esperanza de teta gorrito es teta, que es A0 beta 0 más A1 beta 1. Entonces es bastante simple estimar de manera insesgada cualquier función lineal de nuestros parámetros, ¿sí? Bien, lo que van viendo. Que por cierto, no lo mencioné, pero noten ustedes, aquí si yo pongo A0, 1, y A0, y A1, perdón, A0, me queda nada más beta 0. Igual, si yo pongo A0, 0, y A1, 1, me queda beta 1. Son casos particulares. Esto es lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, una vez más, no nada más sin sesgamiento nos interesa. Interesa que la varianza del estimador, varianza pequeña. Bueno, primero, ¿cuál va a ser su varianza? Entonces vamos a encontrarla. Veamos que es una combinación lineal. Sería pues, la varianza de teta gorro, que sea la varianza de toda esa expresión, que es una función lineal de los estimadores medio cuadráticos de los coeficientes del modelo de relación simple. Pues vemos rápidamente que sería la suma de las varianzas más dos veces su covarianza. Pero pues como hay constantes ahí, de la varianza. La varianza de una constante por la variable será la constante cuadrada por la variable de la variable. Igual aquí. La varianza de una constante por la variable será la constante cuadrada por la variable de la variable. Y en cuanto a la covarianza, pues sería dos veces la covarianza de A0, B0 gorrito, coma A1, B1 gorrito, pero A0 y A1 son constantes, salen de la covarianza. Eso es por los teoremas que vimos también con las covarianzas. Rápidamente iremos a este resultado. Y luego, otra vez, recordando nuestros resultados, ya los que se trabajaron, respecto a cuál es la varianza de beta0 gorrito, que dijimos que sea C0,0 sigma cuadrada, cuál sería la varianza de beta1 gorrito, que sea C1,1 sigma cuadrada, cuál es la covarianza de beta0 gorrito, beta1 gorrito, que sea C0,1 sigma cuadrada, pues lo podemos hacer recordando lo que es C0,0, C1,1 y C0,1. Si eso lo hacemos, y vemos que podemos factorizar sigma cuadrada, rápidamente iremos a este resultado. Calculando rápidamente esto, pues llegaríamos a que la varianza de teta gorrito, pues es, ojo, una constante
Esto va a ser una constante por sigma cuadrada, ¿sí? Una vez que tengamos la muestra y lo que vale a 0 y a 1, pues, sería una constante. Y otra vez lo mismo, pues aquí vamos a requerir que la valencia estimada de teta gorrito iba a ser esta constante por el estimador de sigma cuadrada, que va a ser el cuadrado medio error. Bueno. Y también nos dicen de aquí, recordando que teta gorrito y teta gorrito están siendo nuevamente en el muestreo repetido, es evidente que teta gorrito es una función lineal de varias arterias distribuidas normalmente, lo cual implica que teta gorrito se está distribuyendo normalmente. O sea, también, teta gorro se distribuye normal, ¿con qué media? Teta, ¿y con qué varianza? Varianza de teta gorro. Por lo tanto, yo puedo estandarizar, ¿sí? Puedo estandarizar, ¿sí? Y formar mi zeta. Teta gorro menos esperanza, que es teta, sobre la raíz cuadrada posible de su varianza. Tenemos raíz cuadrada y sería el sigma de teta gorro. Pues esta variatoria se distribuye normal, estándar, normal 0,1. Y la podemos utilizar para probar hipótesis sobre la constante igual de Copenhague. O sea, sin embargo, en la práctica, para hacer eso requeriríamos el conocimiento de sigma cuadrada, cosa que en la práctica no es cierto, en la mayoría de los casos. Pero tal vez en la industria, en ciertos casos, podría suponerse que se conoce la varianza, pero en ciencias sociales no, ¿verdad? Entonces, eso nada más para reconocer que si fuese el caso, entonces ya podemos contestar hipótesis respecto a esa conversión lineal, de cosa igual a una. Modelo fijo y conocido, teta sub 0, ¿sí? Y podemos también construir intervalos de confianza. ¿Sí? La estimación puntual al menos zeta entre 2, sigma de teta gorro. Sigma de teta gorro, pues sería otra vez la raíz cuadrada posible a la varianza. Pero, pues, depende de sigma cuadrada, no lo conocemos, por lo tanto, otra vez hay que recurrir a la estimación y llegar a que lo correcto sería utilizar una test student. Cuando no se conoce la varianza y nos interesa efectuar inferencias sobre combinaciones o una combinación lineal de los coeficientes del modelo. Entonces, lo que se resume aquí dice, una prueba para teta es esa combinación lineal, que sería A sub 0, beta 0, más A sub 1, beta 1, reconociendo que A sub 0 y A1 son constantes, que fija el investigador según su interés. Y la hipótesis establece que teta es igual a teta sub 0, ¿sí? El teta sub 0 es una cantidad fija y conocida. Y la alternativa pues, puede ser cualquiera de las tres que ya conocemos, unilateral de cola superior, unilateral de cola inferior o bilateral. En todos esos casos, nuestro descubridor es el mismo. Es una test student. Ojo, la estructura de este test student es muy similar al Z. Este. La única diferencia es que en lugar de utilizar sigma de teta gorro, es sigma estimado de teta gorro. El sigma estimado de teta gorro, vamos a estimar aquí el sigma cuadrado. Como decíamos con el cuadrado de error, pero como es raíz cuadrada, pues es la raíz cuadrada del cuadrado de error y todo lo demás es la constante que decíamos en el denominador. Y en el menor tenemos teta gorro, pues, estimador de teta, menos teta sub 0, el valor del parámetro de hipótesis no es cierto. Y las regiones críticas zonas de rechazo, pues son las mismas que ya conocemos. Para cuando el alternativo es mayor que, valores grandes de la T student, pues llevan al rechazo de la hipótesis, que son grandes mayores que T alfa con N menos igual de TAT. Cuando el alternativo es unidad de cola inferior, valores pequeños de nuestro estadístico de prueba nos llevan al rechazo de la hipótesis 1. ¿Qué es pequeño? Pues un valor de T menor que menos T alfa, siempre con N menos 2 grados de tal. Y si la alternativa es bilateral, tanto valores grandes como pequeños de nuestro estadístico de prueba nos llevan al rechazo de la hipótesis 1. En general, si el valor absoluto de la T calculada es grande, mayor que T alfa entre 2 con N menos 2 grados de tal, que es muy similar a lo que vimos hace un momento. Además, tener cuidado cómo se va a construir nuestro estadístico de prueba. Y de hecho, lo que vimos son casos particulares de esto, ¿verdad? Lo que vimos para el beta 0, igual a una cantidad bien conocida, pues es nada más poner aquí A1 igual a 0 y A0 1. O que el beta 1 es igual a la cantidad bien conocida, pues también sería poner A0 igual a 0 y A1 igual a 1. Son casos particulares de lo que estamos presentando aquí. Y no nada más para otras hipótesis, también esa T se puede generar, se puede utilizar para generar intervalos de confianza. Esa T se utiliza como variable de pivote y se obtiene un intervalo del 1 menos alfa 100% de confianza para esa convención particular de teta. Que por esto aquí hay un pequeño error. Teta es A0 beta 0 más A1 beta 1. No teta 1, beta 1. Aquí está bien ya. Ok, entonces queda nuestro intervalo de confianza del 1 menos alfa 100% para esa convención lineal de los coeficientes de modelo recién simple, teta,
va a estar dado, y ojo, con la estructura muy similar a la que hemos visto. Teta gorro, más o menos una cantidad. Esta cantidad que se le resta y se le suma al estimador puntual, pues ese viene el producto de T alfa entre 2, con n más igualdad, la raíz cuadrada de cada error y la raíz cuadrada de esa constante que apareció en el denominador. Que realmente todo esto sería el S de beta, beta burrito. Pero bueno, transformación. Bueno, eso es en general, ¿verdad? Vamos a ver aplicaciones particulares. Una aplicación útil de las técnicas de prehipótesis e intervalo de confianza que vamos a presentar es el problema de estimar la esperanza de Y, el valor medio de Y, ¿sí? La esperanza de Y, por un valor fijo de la variable independiente X. A veces por eso se pone la esperanza de Y dado X, la esperanza de Y dado que, la esperanza de Y dado que X tomó un valor particular, X, aquí pone X asterisco. Bueno, en este caso ya sabemos que la esperanza de Y, en este caso sería beta 0 más beta 1 X asterisco. ¿Y qué queremos aquí? Pues, tal vez queremos construir un intervalo de confianza o queremos probar una hipótesis, pues ya lo podemos hacer. Como hemos dicho, es muy simple porque vemos que esto como un caso particular de lo que estuvimos platicando. Simplemente tomamos el A sub 0 que sea 1 y el A sub 1 que sea X asterisco. Y ya, esa sería nuestra combinación particular que nos interesa. Y podemos aplicar rápidamente los resultados. En particular necesitamos esta cantidad general. Ya en particular vamos a ver el A sub 0, 1, aquí 1, aquí 1, y el A sub 1 asterisco. Cuando aparezca el 1, A1, o sea, X asterisco aquí al cuadrado, igual aquí X asterisco. El efecto de operaciones nos daría este resultado. 1 entre N más X asterisco más X al cuadrado sobre SXX para cuando estamos interesados en inferencia para la esperanza de Y o X igual a X asterisco. El resumen estado aquí dice un intervalo de confianza del 100, 1 más alfa por ciento para la esperanza de Y dado que X tomó ese valor particular de asterisco, pues sería la estimación puntual, ¿sí? Simplemente Y gorrito considerando X asterisco, que sea beta 0 gorrito más beta 1 gorrito X asterisco, más menos una cantidad que va a ser el producto de la distribución, el valor de la distribución de estudiante con n menos 2 gravedad, que me da una distancia de alfa sobre 2, la raíz cuadrada del cuadrado error, por la raíz de esta expresión. No tiene más x asterisco, más x me cuadrado sobre sxx. Entonces, rápidamente llegamos al resultado, ¿sí? Aquí viene algo interesante. Dicen, esta fórmula permite ver con facilidad que para un valor fijo de n, ojo, para un valor fijo de n también muestra fijo, y para valores de X dado, el intervalo de confianza más corto para la esperanza de Y, o sea que tiene la menor anchura, se obtiene cuando X asterisco es igual a la media. Efectivamente, porque si X asterisco es igual a la media muestral, esa cantidad es cero, nomás, y se eliminaría, se está sumando, y ese es el valor mínimo. Cuando no es igual a la media, pues es una cantidad que se va a elevar al cuadrado, la diferencia, ¿verdad? Va a incrementar la anchura del intervalo. Por eso dice, si nuestro objetivo es planear un experimento que arroje intervalos de confianza cortos para la esperanza de Y cuando X igual a X asterisco, N debe ser grande, SXX debe ser grande si es posible porque está en el denominador, y X media debe estar cercana a X asterisco. Ok, bueno, la interpretación física de una SXX grande es que cuando sea posible, cuando podamos, los de X empleados en el experimento deben estar tan dispersos como se pueda. Eso sería. Pero eso va a depender del rango de exploración. Pero bueno, ok. Y a veces, pues, son estudios observacionales. O sea, solamente se toma una muestra aleatoria y de esa población y ya tienen los valores. Un ejemplo de lo que estamos diciendo, dice, para los datos del ejemplo 11.1, determine un intervalo de confianza del 90% para la esperanza de Y cuando X es igual a 1. O sea, X asterisco es igual a 1. Y el alfa es igual a ahora 0.10. Bueno. Ya sabemos que la esperanza de Y, crean, ser beta 0 más beta 1x. Lo único que vamos a hacer es sustituir aquí el valor de x asterisco, que es 1. Entonces sería la esperanza de Y estimada, va a ser beta 0 gorrito más beta 1 gorrito x asterisco. Con lo que ya sabemos de ese ejemplito, ya habíamos estimado beta 0 gorrito, que fue 1, beta 1 gorrito fue 0.7, y nos vamos a
Efectuar operaciones con ese x que vale 1. Y también, para intervalo de confianza, que nos están pidiendo el 90%, pues ¿qué más se requiere? El cuadrado del error, o sea, el s cuadrado, que ya sabemos que fue 0.367, su raíz cuadrada es 0.206, y el valor de t de la distribución te estudien con 3 grados de tal, porque n vale 5, que me deje un área de derecha de alfa entre 2, que en este caso es 0.5, y ese va a ser 2.353. Ya tenemos todo lo necesario para efectuar operaciones. Aquí sería nuestra estimación puntual. Beta 0 gorrito 1 más beta 1 gorrito 7 por x asterisco es 1. Nos va a dar 1.7. Más o menos esta cantidad. El t alfa entre 2 ya dijimos va a ser 2.153. El s, que es la raíz cuadrada con el error, 6.106. Y toda esta expresión, aquí la muestran, es 0.3 su raíz cuadrada. Al efectuar operaciones, la cantidad que hay que sumar y restarle a la estimación puntual es 0.781. Y ya con eso nos daría un intervalo del 90% de confianza para la media, el valor medio de Y, cuando X es igual a 1, la esperanza de Y, dado que X es igual a 1. Y se encuentra entre 0.99 y 2.481. Ese es nuestro intervalo, al restarle y sumarle 0.781 al 1.7. Y bueno, ya otra vez nos menciona que es un intervalo muy amplio, pues, ciertamente porque es un pequeño ejemplo con 5 observaciones y realmente si uno está preocupado por mantener la anchura del intervalo fija o lograr cierta precisión, pues habría que hacer la determinación que me muestra. Pero aquí nada más para ejemplificar lo que se está diciendo en este caso. Si vamos a otro ejemplo, este, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Miren, por ejemplo, de las horas de estudio con la calificación del examen, tenemos 10 observaciones, n vale 10. Dice, bueno, vamos a tener un intervalo de 95% de confianza para esperanza de Y, la calificación esperada. ¿Cuándo se le dedican 18 horas de estudio a ese examen? Ese intervalo de confianza estaría dado para la esperanza de que es beta 0 más beta 1 x asterisco, que sea beta 0 más beta 1 por 18. Ese es. Sí. Bueno, entonces, aplicándole a todo lo que vimos, pues sería la estimación puntual, basado por beta 0 por x más beta 1 por x asterisco. En este caso, nada más sustituir los valores de beta 0 más beta 1 asterisco, y ustedes lo pueden corroborar, que les va a dar 77.60. Más o menos, y así, esta cantidad que vamos a sumar y restar para obtener su intervalo de confianza, pues requiere del valor de la t de student con alfa entre 2 y n menos 2 grados de tal, n vale 10 menos 2, 8, y alfa vale 0.5, entonces entre 2.25. Este valor ya lo vimos en un momento y lo podemos corroborar con las tablas de la t student, es 2.306. Una distribución t student, una variable t student con 8 grados de tal, desde 2.306 está más infinito, tenemos un área de 0.025. Ese pues, es la raíz cuadrada del error. Y además, efectuamos operaciones, simplemente 1 entre n minúsculas, 1 entre 10, más x asterisco es 18, menos la media, que si ustedes recuerdan, de los 10 operaciones, es 18.8 al cuadrado sobre sxx, que es 2.27.6. Efectuamos operaciones y dentro de esta raíz cuadrada nos queda 0.1021. Bueno, y la idea es que lo corroboren. Al final, la cantidad que hay que sumar y restarle nuestra estimación puntual de la esperanza de Y cuando X es igual a 18 horas es 7.89. Al restarlos nos da 69.70 y al sumarlo nos da 85.49. Y ese es un intervalo del 95% de confianza para la media de Y dado que X es igual a 18. Entonces, esto es también común. La media de Y dado que X tomó ese valor particular. Y esperemos la calificación. Y lo que nos dicen ver la tabla B, en este caso. Bueno, noten, x asterisco es 18, vamos a la tabla B. ¿Tabla B? ¿Por qué? Porque en este caso, estamos diciendo nosotros aquí en 18, que fue un valor observado, ¿sí? Y noten, el límite inferior, el intervalo de confianza, 18, 69.70, y el límite superior, 85.49. ¿Qué estamos diciendo con eso? Pues que realmente podemos obtener intervalo de confianza para cualquiera de los valores de X en nuestra muestra.
Si X vale 25, el límite inferior de la confianza del 25% cuando se dedica 25 horas de estudio el examen sería 80.6 y un superior sería 104.28. Obviamente no puedo tener más de 100, más de 100, pues lo truncaríamos a 100. Pero eso es lo que nos da nuestro modelo, ¿no? Es un modelo que está tratando de ser útil, el fenómeno que nos interesa. Bueno, pero el punto que queremos señalar aquí, que para todos los valores de X que tenemos en nuestra muestra, le podemos construir su intervalo de confianza. Límite superior para la esperanza de Y, la calificación esperada, dado ese número de horas invertido, invertidos para estudiar en ese examen, para ese examen. ¿Vale? Ok, pues es que hice ver tabla B. Bueno, y aparte en la tabla B también aquí está, ¿qué significa? LICI, límite inferior de intervalo de 25 de confianza para esperanza de YI. LSI, límite superior de intervalo de 25 de confianza para esperanza de YI. Ya sabemos, XI, las horas de estudio del alumno I, YI, la calificación del décimo alumno. O sea, bien, eso es aplicación nada más de lo que estamos revisando. Y pues también podemos considerar uno, solo estudiante, bueno, eso viene en el texto. Esto fue para la media de Y, dado que X es igual a 18. Alguien puede decir, bueno, yo no quiero para el promedio de todos los estudiantes que dedicaron 18 horas, para un estudiante nada más. Ah, eso ya cambia el enfoque. Bien, y eso lo hemos visto porque está aquí. Ahí está. Entonces, vamos ahora a predicción de un valor particular de Y mediante regiones simples. Ojo, un valor particular, un valor de Y. Antes era de lo que hicimos para la estimación puntual y por intervalo, era para la esperanza de Y, dado que X tomó un valor particular. Para la media de Y, para la media de Y, dado que X tomó un valor particular. Ahora es para un valor particular de Y, dado un valor de X. ¿Okay? Es diferente. Obviamente, nuestro intervalo debe ser más amplio, porque es para un solo valor particular, no es para un promedio. Pero ¿cómo es que lo trataríamos? Vamos a leer tratando de aclarar esto. ¿De qué se trata? Dice, supongo que para una presión fija, el rendimiento Y para un experimento químico es una función de la temperatura X a la que el experimento se efectúa. Supongo que un modo lineal de la forma, lineal simple, representa adecuadamente la función de respuesta trazada por Y sobre la región experimental de interés. Ojo, siempre está presente la región experimental, el rango de exploración que decíamos, de interés, los valores que toma X, lo mínimo al máximo. En las secciones 1.3, estudiamos métodos para estimar el rendimiento medio, o sea, la esperanza de Y del proceso en el ajuste cuando X toma un valor particular X asterisco. Ese es uno. Bueno, hay que aclarar. Ahora, considere un problema diferente. Ya es diferente. En lugar de calcular el rendimiento medio en X asterisco, deseamos predecir la respuesta particular de Y que observaremos si el experimento se ejecuta en el futuro, por ejemplo, el próximo lunes. Esta situación ocurrirá si, por alguna razón, la respuesta del próximo lunes tuviera un significado especial para nosotros. Los problemas de predicción ocurren con frecuencia en los negocios donde podríamos estar interesados en las utilidades del siguiente mes de una inversión específica en lugar del promedio de ganancia por inversión de una cartera de valores grandes de acciones similares. Esto es simplemente decir, es predicción y es para otro valor y para un solo valor particular. Aquí lo están tomando como si fuese serie de tiempo, pero bueno, para que quede claro. ¿Sí? Observe que Y es una variable aleatoria, no un parámetro. Porque predecir su valor representa apartarnos de nuestra meta previa de hacer inferencia acerca de parámetros poblacionales. Si es razonable suponer que el epsilon, la distribución normalmente con media se basa constante sigma cuadrada, se deduce que Y está distribuida normalmente con media, y ojo, según nuestro modelo, su esperanza, beta 0, beta 1, x, y varianza sigma cuadrada. Si se conoce la distribución de una variable Y, y entonces selecciona un solo valor Y, ¿cómo se pronosticará el valor observado? Afirmamos que usted seleccionaría un valor de Y cercano al centro de la distribución, en particular un valor cercano al valor esperado de Y. Estamos interesados en el valor de Y cuando X es igual a X asterisco. Vamos a emplear, y aquí ya empezamos, Y asterisco gorrito, que va a ser, ojo, lo mismo que usamos ahorita, B0 gorrito, B1 gorrito, X asterisco.
como pronosticador, ahora, como pronosticador de un valor particular de Y asterisco. Y también como estimador de la esperanza Y, como ya lo usamos. Entonces, el pronosticador y el estimador. Va a ser lo mismo para ese Y asterisco. Ok, si X igual a asterisco, el error de predecir un valor particular de Y, estamos haciendo esa predicción, usando Y asterisco gorrito como pronosticador, va a ser su diferencia entre el valor real de Y asterisco y el valor pronosticado. Entonces, aceptamos que existe un valor real, que es Y asterisco, y es que estamos pronosticando Y asterisco gorrito. Bueno, su diferencia es el error de pronóstico, es el que ya mantenemos error. Bueno, vamos a ver ahora las propiedades de ese error en el muestreo repetido. Como Y asterisco y asterisco gorrito son variables aleatorias distribuidas normalmente, su diferencia, el error, pues también tendrá distribución normal, ¿sí? Ya sabemos que una combinación lineal de normal es el normal, es un caso particular de combinación lineal. Entonces, este error se distribuye normal. Y como normal, pues debe tener media y tiene su varianza. Vamos a ver cuál es su media y cuál es su varianza. Pues rápidamente encontrar la esperanza del error, va a ser que es cero. Al probar tenemos 5.12, que proporciona las fórmulas para el valor esperado de la varianza, y la varianza, perdón, de una función lineal de varias tasas. Tenemos la esperanza del error, que la esperanza es esa diferencia, que la diferencia de las esperanzas. Pero ahora, ¿qué pasa con la esperanza de Y asterisco? Pues es beta 0 más beta 1, es asterisco, que nos toca más que la esperanza de Y, siempre asterisco. Siempre nos queda la esperanza de Y asterisco, la esperanza de Y asterisco. O sea que la esperanza del error siempre va a ser 0. Número 1, su media va a ser 0. Ya sabemos que es normal, dijimos. Pero ahora ya sabemos que su media es 0. Vamos a ver cuál sería su varianza. Varianza del error. Bueno, pues la varianza del error, otra vez, es la varianza de Y asterisco menos Y asterisco ajustado. Es una diferencia. Pues sería la suma de las varianzas menos dos veces su covarianza. Pero, ¿qué pasa con esa covarianza? La covarianza Y asterisco ajustado. Pues dice, debido a que estamos pronosticando un valor futuro de asterisco que no se emplea en el cálculo de Y asterisco gorrito, se usa que Y asterisco y Y asterisco gorrito son independientes. Por lo tanto, su covarianza es cero. Este término va a desaparecer porque la covarianza es cero, ¿sí? Por lo tanto, la varianza del error es únicamente la suma de las varianzas. La varianza de Y asterisco más la varianza de asterisco gorrito. Pero la varianza de Y asterisco es la varianza de una variable aleatoria Y es sigma cuadrada. Dijimos, sin importar cuál sea, y la varianza de Y asterisco, pues sea la varianza de beta 0 gorrito más beta 1 gorrito ex asterisco, que es como estamos teniendo el Y gorrito asterisco. Y ya sabemos que esta combinación lineal de los betas, a qué es igual a su varianza, ya investigamos, es 1 entre n más ex asterisco menos x al cuadrado sobre x sigma cuadrada, y luego factorizamos sigma cuadrada y ya llegamos al resultado. Ya sabemos cuál es la varianza del error. Entonces ya sabemos que ese error de pronóstico, que es la diferencia entre el valor y asterisco menos el y asterisco gorrito, ¿sí? Pues usamos para el pronóstico, pues es normal, tiene media cero y varianza esta expresión, que todo esto que está entre corchetes es constante y la sigma cuadrada pues, es desconocida. Aquí dice otra vez, en caso de que se conozca sigma cuadrada, pues puede utilizar z como variable aleatoria para el constante de hipótesis o bien para generar intervalos de confianza, pero para el valor de pronóstico de Y asterisco, dado que X tomó el valor X asterisco. Pero no se conoce, entonces, si aquí lo estimamos y lo sustituimos por la raíz cuadrada del error, entonces se puede mostrar rápidamente que llegaremos a una T de student. Entonces, ese es el hecho que vamos a utilizar, es T de student. Ojo, y asterisco menos y asterisco gorrito sobre esta cantidad. El cuadrado menos 2 sobre x cuadrada, la raíz de 1 más 1 entre n más x asterisco menos x al cuadrado sobre xx. Ya reconocemos que hemos utilizado esta expresión hasta aquí. Ahora estamos adicionando 1, cuando era para la media. Bueno, si tenemos un estudiante con n menos gravedad, usamos este resultado para calcular el límite del error de predicción. Ojo, el error de predicción. Para hacerlo, construimos un intervalo de predicción. Cuando es para la media, es un intervalo de confianza. Para la media de Y, dado que X tomó un valor particular. Pero cuando es para predicción, sería un intervalo de predicción para una variable Y, asterisco.
Y otra vez es lo que ya sabemos cómo procedemos, el método de pivoteo. Partimos de esta declaración probabilística, efectuamos operaciones. ¿Sí? Primero sustituimos nuestro algoritmo de pivote, efectuamos operaciones y llegaríamos a obtener el límite inferior y el límite superior, que aquí lo hacen rápidamente. ¿Sí? El límite inferior y el límite superior para nuestro intervalo, pero de predicción. Intervalo de predicción. Y tiene una estructura muy similar al que vimos hace un momento. Aquí en ese momento no tenía este 1. Eso es todo. Déjeme. Tal vez aquí las notas. Que es el resumen que tengo por ahí. Es lo que estamos viendo. Este. Este intervalo de confianza para la esperanza y de X igual a X asterisco. Este, ojo. Función puntual, más o menos esta cantidad, con este. Tal vez aquí si lo hago más pequeño. Vamos a ver juntos. Ahí está. Entonces, ojo, ese es el intervalo de confianza, ese es el intervalo de predicción. La única diferencia está aquí. Aquí estamos adicionando un 1. Obviamente, el intervalo de predicción va a ser más amplio que el intervalo de confianza, manteniendo constante el alfa. Entonces, en correlación, vamos a continuar con nada más por acá. Es el resumen, dice, bueno, intervalo de predicción del 1 más alfa 100% para Y cuando X tomó ese valor particular X asterisco. Es lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Y si al tratar de poner un límite en orden de pronosticar, en orden de pronóstico para Y, esperemos que el valor fuera menor que el valor absoluto de esta cantidad, todo esto, que es la cantidad que sumamos y se lo restamos. Y con una prueba igual a 1 menos alfa. Observe que la longitud del intervalo de confianza, que estamos viendo ahorita, cuando es pues para la esperanza de Y, para la media Y, cuando X igual a X asterisco, está dado por 2 veces ese límite de error. Pero la longitud del intervalo de predicción, cuando lo particular de Y, cuando X igual a X asterisco, está dado por 2 veces esta expresión. Entonces, lo que había mencionado, observamos que los intervalos de predicción para el valor real de Y son más largos, más amplios, que los intervalos de confianza para la media, para la esperanza de Y, si ambos están terminados por el mismo valor de X asterisco. Bueno, un ejemplo. Supongo que el experimento que generó datos del ejemplo 11.1 se va a realizar de nuevo con X igual a 2, pues así que el valor particular de Y con 1 menos alfa sería 0.90, o sea, alfa igual a 0.10. Bueno, ya todo lo que sabemos de ese ejemplo, que la pendiente estimada, el punto 7, el punto de intersección de la recta con 10, estimado, es 1. Y, por lo tanto, si X toma el valor de 2, ¿cuál va a ser el valor pronosticado? Pues beta 0 logaritmo más beta logaritmo 1, X asterisco con X asterisco a 2, sería 1 más 0.7 por 2 y sería 2.4. Es el valor pronosticado de Y cuando X es igual a 2. 2.4. Ahora, si usamos ese asterisco de 2, esta cantidad que la requerimos en este intervalo de predicción, entre 1 más x asterisco menos x al cuadrado sobre xx, pues sería 1 entre que en este caso vale 5 más x asterisco que en este caso es 2, recuerden que ahí la media era 0 al cuadrado entre 10, la operación es 0.6. Recordamos que la raíz cuadrada del cuadrado de error era 0.106. El valor de t alfa entre 2, que sería 0.10 entre 2.5 con 3 de gravedad, va a ser 2.153. Por lo tanto, ya tenemos todo lo necesario para nuestro intervalo de predicción. El 2.44 que calculamos aquí, más o menos esta cantidad, el valor de t, 2.53, el valor de la raíz cuadrada del cuadrado de error, 0.606, y la raíz cuadrada de 1 más y el punto 6 que tenemos aquí. Esto es porciones, y ahora la cantidad que hay que sumarse y restarse a 2.44 es 1.104 para obtener nuestro intervalo de predicción. ¿Sí? Ok. Y luego, es obvio que así como te dijimos que podemos nosotros calcular intervalos de confianza para cualquier valor de X en el rango de exploración, podemos calcular intervalos de predicción para cualquier valor de X en el rango de exploración. Y eso pues, aquí lo están dando en nuestro ejemplito. Dice, vamos a tener nuestros valores. ¿Sí? Dice, alguna información hipotética de bandas de confianza y predicción con I relacionadas. Bueno, pues siempre el diagrama de dispersión. Aquí la recta ajustada. ¿Sí? Esa recta ajustada.
tenemos la esperanza de Y cuando X es igual a 8, ¿sí? O sea, Y, Y gorrito cuando X es igual a 8, ¿sí? Y el estreso observado, el ajustado que hacemos que es sobre la recta, y luego podemos calcular el intervalo de confianza, el 95% que está en el primero para cuando X es igual a 7, cuando X es igual a 7, entonces límite inferior, límite superior, intervalo de confianza para la esperanza de Y cuando X toma el valor particular de 7, pero también podemos calcular el intervalo de predicción cuando X es igual a 7 y sería límite inferior y límite superior. Ok, y lo que decíamos, las bandas pues, de confianza son más amplias para el intervalo de predicción que para el intervalo de confianza. Es el de confianza, de predicción, que es precisamente lo que presentaba yo aquí. Para el ejemplo, esto de las horas de estudio. Las horas de estudio, una vez más, tenemos los valores observados, los 10 valores observados, los 10 valores ajustados, cancelo la recta estimada, y luego viene el límite inferior y límite superior, perdón, límite inferior y límite superior, límite inferior y límite superior, de un intervalo de 95 por la confianza para la media de Y, dado X, que es el que dice aquí. Límite superior, intervalo de confianza, intervalo de confianza. Y luego el límite inferior y superior para el intervalo de predicción. Límite inferior y superior para el intervalo de predicción. ¿Qué lo dice ahora? Inferior y superior. Para cada uno de los 10 valores. Y luego ya simplemente los unimos. Esto también ha estado acá en las notas. Déjame regresar. Sí. Porque dice. Intervalo de predicción del 95% para la calificación de un estudiante con X igual a X asterisco 18 horas. Para un estudiante que le dedicó 18 horas, nosotros lo que haríamos es calificar operaciones con X igual a X asterisco. En particular, necesitamos beta 0 burrito más beta 1 burrito X asterisco. Son los mismos que ya teníamos anteriormente, ¿no? Más X asterisco, el valor que toma 18. Y al final, pues nos da 77.60, que es el mismo que tenemos acá, ¿no? Pero cambio porque tomamos intervalo de confianza para cuando X es igual a X asterisco 18. Vale. Y luego, la cantidad que habría que sumar y restarle, cómo se construye, T alfa entre 2, el mismo valor, estamos usando el mismo alfa, de 0.5, el mismo grado de libertad, N menos 2, 10 menos 2, 8. S, es el mismo, la raíz cuadrada de cualquier error, es el mismo. Lo único que está cambiando es la cantidad que estamos tomando aquí, su raíz cuadrada. Que todo lo demás es lo mismo, 1 más 1 entre n, 1 entre 10 más x asterisco de 18 menos la media muestra que fue 18.8 al cuadrado sobre xx. La efectiva de operaciones ahora nos da la raíz cuadrada de 1.10, ojo, 1.10, es lo que se adiciona nada más. Pero cuidado, ¿verdad? Cuando estamos manteniendo constantes el alfa y el x asterisco, tengan cuidado, siempre. Total, la cantidad que le vamos a sumar y restar aquí para nuestro intervalo de predicción del 95% de confianza es 25.92. Acá era 7.89 para la media de Y, dado que X era igual a 18. Y el límite inferior va a ser 51.6 y el límite superior 103. Ya sabemos. Bien. Es un intervalo de predicción del 95% para la calificación de estudiante con 18 horas de estudio para el examen. Pero otra vez es lo que nos arroja el modelo. Obviamente, así como lo he dicho momento, no, el calificación de medios que 100, entonces sería 100, es el límite superior, pero eso es lo que nos trabaja el modelo. Y luego deciden ver la tabla B, porque en la tabla B también ahí están los cálculos para, no nada más para los intervalos de confianza, está para los intervalos de predicción, la tabla B. En el primero que hicimos ya construimos el intervalo de confianza, o para cualquiera de ellos, por ejemplo, vamos a iniciar este, ¿sí? Donde son 15 horas que le dedicó, pues el límite inferior y superior, ¿sí? Intervalo del 25% de confianza para la media de Y, para el promedio de todos los estudiantes que dedican 15 horas de estudio a ese examen, iría de 61.7 a 80.7. Pero para un estudiante en particular, iría desde 44.7 hasta 97.7. ¿Okay? Este es el intervalo de predicción, el intervalo de confianza. P, predicción, C, confianza. Y está calculado para todas las observaciones. Y es así como se construyen esas bandas que estamos viendo por aquí. Esas bandas. Para intervalo de confianza y intervalo de predicción. Ok. Vamos a ver aquí.
Dice, Gustavo es que las bandas de predicción caen uniformemente más lejos de la recta de predicción que las bandas de confianza. Las bandas de predicción también están más cercanas entre sí cuando X es igual a X medios. Y efectivamente, no sucede la forma. La anchura de los intervalos se minimiza cuando X asterisco es igual a X media. En este caso, 4.75, por aquí estaría, ¿sí? Anchura mínima, tanto para el intervalo, la anchura mínima de intervalo de confianza, la anchura mínima de predicción. Para nuestro ejemplo acá, es igual, ¿sí? 18.8, si se recuerdan, por aquí estaría 18.8 y aquí estaría, obviamente, la anchura mínima del intervalo de confianza y la anchura mínima del intervalo de predicción. Y también observar este hecho, a medida que nos vamos alejando de la media, X media, sea hacia la derecha o hacia la izquierda, la anchura, ya sea del intervalo de confianza o del intervalo de predicción, se va incrementando. Y eso es obvio al analizar las formulitas, ¿verdad? Es obvio al estar viendo las formulitas que estamos. Es esto, mientras más se aleje el X asterisco de X media, pues mayor va a ser la cantidad que vamos a tener que estar sumando y restando a la estimación, a su pronóstico. Entonces, eso es analizar el comportamiento. Voy a verlo gráficamente en el comportamiento de los hechos del intervalo de confianza, el intervalo de predicción, y luego verlo en un ejemplo particular. Muy bien. Bueno, miren correlación, pero antes de correlación, miren. Y aquí, bueno, espero yo no confundir demasiado, solo lo necesario para que ustedes lean al detalle esto y sus compañeros que no existen también lo lean. Miren, coloqué por ahí información sobre otro texto y que es relevante, creo yo, es interesante ver la exposición por diferentes autores, sobre todo si es por primera ocasión. Y es un resumen, de regresión lineal simple. Y eso es lo que se hace en ese texto, que ya tenemos el resumen, ya coloqué ese archivo ahí, para que lo tengan ustedes en la carpeta, se llama RAW 1, del capítulo 1. Pero bueno, entonces primero que nada, la notación que se va a estar utilizando, primero va a ser sin matrices, también como estamos trabajando nosotros, y luego lo va a considerar matricial, pero por lo pronto vamos a reconocer que vamos a tener una variable y, que vamos a llamar una variable dependiente, que era la que mencionamos. El ingreso depende de la escolaridad del trabajador. El ingreso depende de la edad del trabajador, y sencillamente. El precio de la vivienda depende de los metros cuadrados de construcción. El precio de la vivienda depende de y, los número de recámaras que tenga la vivienda. Y así, obviamente, en general, pues, una variable depende, una variable independiente, nada más es la notación que quede claro. Ojo aquí con estas notas. X va a ser la variable independiente, Y la variable dependiente, también se llama la variable respuesta Y, y X también se llama la variable predictora o el regresor. O sea, la variable independiente o predictora. Variable independiente, más común. Bueno, nuestros modelos estadísticos siempre van a tener constantes desconocidas, ¿sí? Que son nuestros parámetros, ¿recuerdan? Los parámetros son aquellas cantidades que caracterizan la población, constantes que están caracterizando la población, que aparecen y aparecen en nuestras funciones de densidad, ¿sí? Pero ahora van a aparecer también nuestros modelos, y de hecho ya lo vimos, porque cuando ponemos el error, que tenga distribución normal, cuando ya se va en sigma cuadrada, ahí está, un parámetro sigma cuadrada, bueno, pero es conocer. Tenemos otros parámetros que nos va a interesar estimar. Ok. Modelos, pues hay un número de modelos matemáticos y nos interesan los modelos estadísticos, que estos pueden ser lineales o no lineales, ¿no? Para que tengamos claro por lo que viene más adelante, tanto aquí como en la econometría. Y cuando se diga modelo lineal, va a ser modelo lineal en los parámetros, como dijimos. En el caso de regresión simple, lineal en vez de beta 1, ¿sí? Más adelante se van a presentar algunos modelos que modelos estadísticos que no son lineales, pero que se pueden linealizar usando una transformación, como cuando yo mencionaba usar el logaritmo del ingreso, tal vez porque el modelo econométrico es un modelo no lineal,
pero utilizando logaritmos lo linealizamos. Puede ser, ¿verdad? O puede ser porque induzca normalidad, por alguna razón. Pero en este caso, podemos transformar un modelo no lineal a uno que sea lineal, entonces se llama intrínsecamente modelo lineal. Y aquellos que no se pueden transformar de ninguna manera y transformarse de no lineal, pues se llaman modelos intrínsecamente no lineales, que son otro tipo de modelos que no van a estar manejando por lo pronto, pero que sí van a aparecer muy rápido en econometría. Ok, pero para tener claridad, entonces, estamos dentro de los modelos lineales y en el modelo de regresión lineal simple tenemos nuestro modelo, aquí está la ecuación 1.1, y lo que estamos diciendo es que la expansión y es igual a beta 0 más beta 1 x y. Ojo aquí con la notación porque se utiliza x y mayúscula. Beta 0 es como decíamos intercepto y el valor de y, perdón, de la expansión y cuando x y es igual a 0, pues es ese sería el beta 0. Si yo pongo aquí x igual a 0, la expansión y sería beta 0. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho? El punto de intersección de la recta y es. Y en el caso que estamos viendo, si era, la interpretación era si había estudiantes que no habían dedicado ninguna hora a estudiar para ese examen, pues sí puedo interpretarlo y era el beta 0 y lo puedo estimar con beta 0 estimado. Ok, beta 1 es la plenitud de la recta, la tasa de cambio en la esperanza Y por unidad de cambio en X, que decíamos. Por una unidad de cambio en X, ¿cuál es la esperanza de el cambio esperado en Y, la esperanza Y? Cambio esperado en la esperanza Y, el beta 1 pendiente de la recta. El modelo estadístico, ahora sí, ya nomás para que quede claro, pues le adiciona el error. Ahora sí lo colocamos ahí con sus subíndices. Y es igual a 0 más beta 1 XY más epsilon I. Y esa es una variable aleatoria. El subíndice va de nuestra N, las observaciones que tenemos. Y los supuestos, dice aquí, supuestos sobre error, que frecuentemente se usan. En otros, ya mencionamos que para mínimos cuadrados ordinarios no deben ser suponer normalidad. Sin embargo, también vimos rápidamente que al estar interesados en querer hacer estimaciones por intervalo y efectuar contrastes y hipótesis, pues sí, necesitábamos el supuesto de normalidad. Pero bueno, en general se va a repetir así. El EI se distribuye normal, son independientes, tiene media cero y varianza constante. ¿Sí? N y D, pues está ahí porque son, como decíamos, variables normales y se ven de manera independiente. Ok. Mínimos cuadrados que vimos, reconocer que tenemos tres parámetros. Ya cuando postulamos el modelo, no como lo fuimos haciendo por pasos en el texto, sino que se postula así, hay que reconocer que el modelo de regresión lineal simple tiene tres parámetros: beta 0, beta 1 y sigma cuadrada. Y queremos estimaciones de los tres y queremos efectuar inferencia sobre los tres. Nos hemos enfocado más en beta 1 y combinaciones lineales de ellos, pero también está el sigma cuadrado. Bueno. Entonces, tenemos los parámetros y tenemos los valores ajustados, estimados, el y gorrito, que sea beta gorrito o beta no gorrito, xy. Usamos mínimos cuadrados ordinarios, como hacíamos. Quiere decir que estamos eligiendo aquellos valores de beta gorrito o beta no gorrito que minimicen la suma de cuadrados de los errores. Que en este texto aparece ahí, así, SSRES, la suma de cuadrados de los residuales, los errores, que es lo que presentamos en este momento. La sumatoria de que ellos van a ser en y menos y ajustado al cuadrado. La sumatoria de EI cuadrado. Entonces, el EI es la diferencia entre observado y ajustado y se tiene ahí para el residual en la yésima observación. Bueno, haciendo las derivadas que mío sea igual a 0 y despejando, llegaremos a esas ecuaciones y quiero enfatizar, esta ecuación 1.6 se llaman las ecuaciones normales. ¿Cuántas ecuaciones normales tenemos en regresión lineal simple? Dos ecuaciones normales. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda. ¿Cuántas incógnitas tendríamos en un caso dado? Si hay un caso dado es que ya tenemos un conjunto de observaciones X y Y y son N, pues sería nada más el beta 0 gorrito y el beta 1 gorrito. Es decir, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Al solucionarlo, pues es lo que vimos. Y aquí hay que tener cuidado con la notación, decía. Las ecuaciones normales, si el beta 1 gorrito, nuestro estimador para la pendiente de la recta, nuestro estimador mínimo cuadrático es este, que le llamamos SXY y en el menor SXX. La sumatoria, desde, siempre que aparezca así, va a ser agotando desde que es igual hasta N, X y menos que media por Y menos Y media.
el numerador y el denominador, la sumatoria desde que ellos van a estar en x y no sé qué me acuerdo. Ojo, hasta aquí no hay ningún problema. Aquí es donde ya hay que tener cuidado. Porque estos autores usan el x y minúscula y el y minúscula para las diferencias de las cosas. O sea, este x y minúscula es x y mayúscula más x media. Este y minúscula es y menos y media. ¿Okay? Cuidado. Igual aquí. Este x y minúscula al cuadrado es x y minúscula media al cuadrado. Entonces, por eso que aparece así. Entonces hay que tener cuidado con estas notas, raw 1, y lo que vamos a estar tomando de ese texto. Este queda igual, beta 0, bonito, es y media menos beta 1, bonito, x media. Y aquí nos empatiza una vez más lo que es la sumatoria de x y minúscula al cuadrado. La sumatoria de x y mayúscula al cuadrado menos la sumatoria de x y mayúscula al cuadrado entre n, y lo que es la sumatoria de x y minúscula y minúscula. Esto, que ya dijimos, para nosotros en la notación de su texto, es esta es sxy, esta es SXX. ¿Okay? Bueno. Y otra vez lo que decíamos de efectuar operaciones, cómo podemos representar el beta 1 gorrito. ¿Sí? Estimado de repente la recta y la recta estimada. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, tenemos nosotros, y a eso quiero enfatizar, ya lo hicimos y lo presentamos en nuestro ejemplito, pero sí, tenemos los valores ajustados, las predicciones y los residuales. Y que los y gorritos son más ajustados y se encuentran sobre la recta ajustada, ¿sí? Y este y gorrito es usado en ambos casos para estimar la media proporcional de y por un valor particular dado de x, o sea, para la esperanza de x se usa y gorrito. Y también, como ya lo vimos, para la predicción de un valor de y, ¿sí? Una vez que tenemos alguna observación futura de un valor de x que llamamos x asterisco. Para ambos casos se usa el y gorrito. ¿Sí? Estamos usando x o x asterisco, como lo vimos. Y los residuales siempre se van a definir así. Los residuales va a ser la diferencia entre el valor observado y el valor ajustado. ¿Sí? Esa discrepancia, esa diferencia entre lo que observamos y lo que ajustamos según nuestro modelo va a darnos los residuales. ¿Cuántos residuales vamos a tener? Tantos residuales como observaciones tengamos. ¿Cuántos valores ajustados vamos a tener? Tantos valores ajustados como observaciones tengamos, n. Bueno, esto que no viene en el texto, así de esta manera, por eso una de las razones que lo puse aquí, que es el análisis de varianza, ¿sí? El análisis de varianza en el modelo de regresión lineal simple. ¿Por qué lo presento? Ahora déjenme ver si puse aquí y si tengo rápidamente la base de datos. Sí, aquí está. Esta hora es de estudio. Esta es la base de datos para poder analizarlo con el SPSS. Recuerden, ¿cuáles son las horas de estudio? Ese, vamos a ver el ejemplito. Es este. Y en este, ahí tenemos. Esa es la base de datos, las horas de estudio. O es de X o es de Y, son sus funciones. Déjenme iniciar el SPSS, nos quiero ilustrar al menos en una ocasión que podemos nosotros utilizar cualquier paquete computacional para su análisis, ya sea el SPSS, el SAS, Mintab, Linux, Stata, cualquiera que tenga usted acceso a él. Abrimos una sesión de SPSS y vamos a traer la base de datos en el archivo, ¿sí? Abrir datos, tenemos que traerlo donde se encuentre. Yo lo tengo aquí en D en Facultad de Economía 2022, en Licenciatura en Movilidades y Estimación entre Mínimos Cuadrados Ordinarios, Mínimos Cuadrados, y aquí está, horas de estudio. Hay más, pero vamos a trabajar alguno más. Inclusive es que este es el ejemplo que hemos estado revisando, ahorita lo vemos si quieren ustedes. Bueno, horas de estudio, debo traerlo, lo abrimos, ahí está. Así que eso para ver, tenemos tres variables, uno que se llama obs, no, x, y, y, y otro, aquí está, que tiene los datos, están obs, pues en la observación, una observación, repite, de 1 a 10, x, y, los valores de la variable, o sea, x, las horas de estudio en este caso, y, pues la variable respuesta, que sea la calificación del examen, y lo que habíamos nosotros mencionado inicialmente, nada más para que se vea y cómo se construye esa gráfica de ahí. Graficar
de la dispersión, simplemente para ver luego desde x, luego desde y, cuál es el comportamiento, luego de x, luego de y, y que lo acepte. Automáticamente la computadora elige la escala y cómo lo puede dar, ¿sí? Aquí puedo manipular un poco la presentación para que sea un poquito más claro. Tal vez hacer esto. Bueno, es irrelevante, presentación nada más. Ya están nuestras 10 observaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si no se llega a la dispersión. Pero noten ustedes aquí, la computadora eligió los escalas de X y Y. X lo puso desde 5 a 30 y Y de 50 a 100. Claro que siempre lo puedo modificar, otro lo puedo modificar, pero si ustedes tienen acceso a esto, pues rápidamente pueden ajustar la recta. Ya está la recta ajustada, ¿sí? Hizo el ajuste por mínimos cuadrados ordinarios. Y sobre la recta tenemos otros valores ajustados. Y aquí se ha observado. Aquí se ha ajustado y observado. Y sencillamente, ya lo hice automáticamente. Y hace un momento decía el punto de intersección de la recta con el 10. Pues aquí para verlo, si estamos hablando, pues habría que cambiar un poco esta escala y decir, voy a tomarlo desde 0 tal vez, desde 0, inicia en 0, y le voy a quitar el margen del 5%, perdón, 5%. Pero también lo voy a hacer con el eje de la Y. Voy a pedir que inicie en 0, la calificación pues puede ser 0, hasta 100, y que le quite este. Y ahí está. Si tenemos la recta, ¿qué dijimos? Es válido dentro del rango de exploración. Pero si lo extendemos, aquí está el punto de intersección de la recta con coger el yes, que ahí estaría nuestro beta cero correcto. Este no hay punto de fracción. Bueno, ok, entonces, decía yo, aquí, si vamos a regresión, analizar, regresión, noten ustedes, hay un número de opciones. Vamos con regresión lineal. La variable dependiente es Y. La única variable independiente que tenemos es la X. Yo ahí uso nueve opciones, pero ojo, sin poner ninguna opción, nada más directamente, así que lo ejecute, aceptar. ¿Qué nos da? Pues lo descriptivo, nos dice algo de información, pero nos presenta una tabla de net varianza, esta tabla. No es una descomposición de la suma de cuadrados total, el SYY que decíamos, ¿sí? Va a ser este. Los dados graves están asociados al SYY, que sea N-1. Pues, ¿vale? Nos da, esta sería la suma de cuadrados residual, suma de cuadrados del error, S, la suma de cuadrados del error, SSE, ¿sí? Con N-2 gravedad, 8 gravedad, el cuadrado menor 114, ¿se acuerdan? 114.30. Y algo adicional, suma de cuadrados de regresión, como tal. Aquí dice media cuadrática, pero debe ser cuadrado medio, ¿sí? La traducción es muy buena aquí. Cuadrado medio, para regresión, para residual, y la F calculada para probar la hipótesis. Y aquí están los coeficientes estimados. ¿Se acuerdan? La pendiente 2.12, el beta 1 gorrito, y el beta 0 gorrito, 39.40. El punto de intersección de la recta con G de 10, 39.40. Bueno, rápidamente lo hizo, nos da las estimaciones mínimo cuadráticas de los coeficientes del modelo, da su error estándar, S de beta 0 gorrito, S de beta 1 gorrito, lo recuerdan, punto 621, 12.15. El estadístico T, ¿sí? Para probar la oportunidad de que el coeficiente es igual a 0 y la significancia, el valor de P. Bueno, rápidamente nos da eso sin dar más opción, sin pedir más. Entonces, esta nova es lo que decía yo, no, para aclarar dónde proviene, vamos a esas notas, RAW 1. Y aquí lo presentan, dice, bueno, para esta varianza en la variable dependiente, tenemos que hemos postulado un modelo, que lo puedo poner así, ¿verdad? Y es igual, y ajustado más EI. Y esto es una igualdad trivial, ¿verdad? Porque, ojo, aquí, si yo despejo J, pues J es igual a J ajustado más el EI. Ahí está. Me conviene ponerlo así, pero ya sabemos que el YI también es igual a beta 0 más beta 1 XI más epsilon I. Pero bueno, entonces sí. Y eso nada más para reconocer que vamos a tener diferentes
sumas de cuadrados y vamos a particionar la suma de cuadrados total corregida. Primero que nada, número uno. La sumatoria de y cuadrado tiene su nombre y es la suma de cuadrados total sin corregir. Cada y elevado al cuadrado y sumado es la suma de cuadrados total sin corregir. Y de una vez vamos a decirlo. Esta suma de cuadrados tiene n grados de libertad. N es el tamaño de la muestra. Cada suma de cuadrados tendrá un entero que será sus grados de libertad. En este caso, esta suma de cuadrados tiene n grados de libertad. Bueno, pues, ¿qué pasa si yo represento los y, por y ajustado más y, o sea, la sumatoria de y ajustado más y, más y, perdón, al cuadrado, ¿sí? Y luego, si yo elevo al cuadrado e introduzco la sumatoria, el doble producto se hace cero. No sé si lo puse por ahí, pero bueno, es algo de álgebra. No lo puse. Es cierto. Por lo pronto, tómelo como que es cierto. Y lo podemos corroborar rápidamente. Y es una de las propiedades del modelo. Que la sumatoria de y ajustado por y nos va a dar cero. Ok, bueno. Pero nos queda entonces que esta suma de cuadrados total sin corregir es igual a la suma de dos sumas de cuadrados. Bueno, este ya lo conocíamos. La sumatoria de y cuadrado es la suma de cuadrados residual. Cada uno de los residuales será el cuadrado sumado, ¿sí? Y que dimos una fórmula alternativa. Esta no la conocíamos. Bueno, aquí ya está. Esta se llama suma de cuadrados del modelo. Así vamos a conocer. Cuando tomamos cada valor ajustado, el valor cuadrado es sumado desde la observación 1 hasta la última, es el que resulta de la suma de cuadrados del modelo. Y ojo, ya nos dijeron aquí, de regresión, que es suma del modelo de regresión. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo se particiona esa suma de cuadrados. Pues continuamos aquí. Decimos, muy bien, esa suma de cuadrados del modelo se puede demostrar, por lo pronto vamos a tomarlo como hechos. Claro, es un poquito de álgebra, pero yo lo que quiero aquí, más que todo, es que reconozcan que hay una partición de la suma de cuadrados total, que hay una tabla de análisis de varianza asociado al modelo de regresión lineal simple. Más adelante los autores van a poner en nuestro texto asociado al modelo de regresión múltiple, pero realmente está asociado a cualquier modelo lineal. Muy bien, entonces vamos a aceptar aquí, por lo pronto este resultado que sí lo es, un poco de álgebra, que esta suma de cuadrados del modelo se puede descomponer y llegaremos a este resultado. Es n veces y al cuadrado más beta 1 goito cuadrado, la sumatoria de x menos que x al cuadrado. Bueno, esta para nosotros es sxx. Pero y esta va a ser la suma cos de la media. Y este va a ser la suma de regresión dado la media. Entonces, si nosotros despejamos de aquí, de esta ecuación 1.15, la suma de cuadrados de regresión, pues sería por diferencia la suma costal sin corregir menos la suma costal del modelo. Y cuidado aquí con esto otra vez. Este y en minúscula, que al cuadrado, es la diferencia de y menos y media al cuadrado. Esta es lo que llamamos suma de cuadrados total corregida. No, esta es diferente, ¿no? Porque es directamente cada observación de la cosmo. Esta es la diferencia de y menos y media al cuadrado. Es suma costal corregida, que por cierto, esta suma costal corregida tiene n menos 1 grado de libertad, y eso lo mencionamos hace un momento aquí cuando dije los resultados. Esta es la suma costal corregida, que tiene n menos 1 grado de libertad, ¿sí? 10 menos 1, bueno, es, ok. Por aquí, esa suma costal corregida se descompone como la suma de dos sumas de cuadrados, la suma costal de regresión, o que vamos a poner suma costal de regresión dado beta 0, dado la media, y la suma de cuadrados residual, es siguiendo el mismo que conocemos, ¿sí? Es otra igualdad, 1.17. De tal manera que lo podemos resumir así, y ojo, este es un resumen, ¿verdad? Hay diferentes formas de presentar esta partición de la suma de cuadrados total, ¿sí? Es una de ellas, es la tabla de análisis de varianza. Esa tabla de varianza, tenemos varias columnas, que también depende de qué paquete computacional estén utilizando, o qué texto estén leyendo, sea la forma de presentarlo. Sin embargo, por lo general, hace esta presentación. Primero, fuentes de variación de nuestro modelo. Claro, nosotros estamos manejando el modelo de regresión lineal simple, aunque esto se va a extender a los modelos lineales, a modelos de regresión múltiple y los modelos lineales. Pues tenemos fuente de variación, y aquí los autores lo presentaron así, el total corregido. El SPS presenta al final el total corregido, al final, pero como quieran.
vector corregido. ¿Con cuántos grados de libertad va a tener este todo corregido? N menos 1. ¿Cómo vamos a tener esta suma de cuadrados todo corregido? Por la sumatoria, ojo, de y minúscula y cuadrado. O sea, para nosotros la sumatoria de y menos y media al cuadrado. Y vamos a poder formar un cuadrado medio, que va a ser el cuadrado medio total, todo corregido. Aquí llaman debido a la regresión, o la regresión dado beta 0, o regresión dado la media, como quieras decir. Los grados de tal, en general, se ponen P' menos 1. No lo mencioné, pero en este caso P' es 2. P' es el número de coeficientes que tenemos en nuestro modelo. En este caso, en regresiones simples, tenemos dos coeficientes, beta 0 y beta 1. Por lo tanto, sería 2 menos 1, 1. Y va a tener una suma de cuadrados de regresión. Ojo, esa es esta, suma de cuadrados de regresión es esta. Beta 1 por esto cuadrado por SXX. Esa es la suma de cuadrados de regresión, que va a coincidir, en nuestro caso ahora, con la suma, con el cuadrado medio de regresión. Bueno, porque se va a ir entre uno. En general no. Y también tenemos como fuente de variación residual o el error. ¿Cuántos grados de tenemos para el error? En general va a ser n menos p'. En particular, para nosotros, en regresión simple, sea n menos 2, porque p' es 2. Ya lo vimos. Perdón. Tendremos una suma de cuadrados atribuible al residual o el error, que es SS res, en este caso, que es lo que dijimos, es este, que ya conocemos, el suma de cuadrados residual. Y aquí viene ya el porqué había estado mencionando que es el cuadrado del error, porque la suma de cuadrados residual entre sus grados de estado nos da el cuadrado del error. Siempre un cuadrado medio se va a obtener por la división o la razón de su suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Así como este cuadrado medio total, es la suma de cuadrados total corregido entre sus grados de libertad, n menos 1. También el cuadrado medio de error, que aquí le ponen ms porque es min square en inglés, pero el cuadrado medio de error o residual es la suma de cuadrados de error residual entre sus grados de libertad, que en realidad siempre es n menos 2, que ya en el texto llaman s cuadrado, que puede causar una confusión. Y aquí generan un estadístico de prueba que es una F. Esta F es la razón del cuadrado medio de regresión entre el cuadrado medio del error o residual. ¿Sí? Es esta F. Y luego un p-value. Noten ustedes que si ya no lo arrojó automáticamente el paquete de computación, esta F que está aquí. ¿Sí? Es la razón de estos dos cuadrados medios. Y luego el valor de P, el p-value. Ok. Déjenme terminar esto. Dice algo que también en el texto presentan más adelante, pero por lo pronto ya lo tenemos aquí, que es, se llama el coeficiente de determinación. Ese coeficiente de determinación, su símbolo va a ser R cuadrado, ¿sí? Y aquí dice, una medida de la contribución de la variable, en nuestro caso la variable independiente, la X, ya va a ser las variables independientes, regresión en el múltiple, pero, porque también está definido ahí, pero para la regresión en el simple, una medida de la contribución de nuestra variable independiente de nuestra X en el modelo es el coeficiente de determinación, lo notamos por R cuadrado. ¿Cómo lo definimos? Bueno, ese coeficiente de determinación se define como la razón de la suma de cuadrados de regresión entre la suma de cuadrados de total corregido, ¿sí? Y aquí está. Y lo viene ya en la fórmula. Este, la sumatoria de regresión y ajustado menos y media al cuadrado sobre la sumatoria de total corregido y menos y media al cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros, y esta es la diferencia entre el ajustado y la media, ¿verdad? Bueno, hay otra explicación ahí interesante, pero por lo pronto vamos a tomarlo como resultado. Así estamos definiendo nosotros el coeficiente de determinación. En base a esta definición, ¿qué observamos? Que no existen coeficientes de determinación negativos. Obviamente no pueden ser negativos porque es la razón de dos cantidades no negativas, son sumas de cuadrados, ¿no? El valor mínimo podría ser 0, ¿no? En caso de que el numerador fuese 0. Bueno, o sea, R cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Y puede demostrarse también que el numerador nunca va a ser mayor que el denominador, que la suma de cuadrados de regresión, tal vez 0 o la media, que es esta, nunca va a ser mayor que la suma de cuadrados total corregida. Puede ser igual. En caso que sean iguales, pues el coeficiente de determinación sería 1. A lo que voy es que siempre, así como estamos definiendo, este coeficiente de determinación se va a encontrar entre 0 y 1. Y
Enfatizo ese hecho, ¿verdad? Este coeficiente de determinación, porque más adelante va a aparecer un coeficiente de determinación ajustado. No, ese no. Este, el coeficiente de determinación, así que estamos definiendo la ecuación 1.18, siempre va a tomar valores entre 0 y 1. Su valor mínimo es 0 y su valor máximo es 1. En el caso de que el modelo que estamos proponiendo de regresión lineal simple tenga buena capacidad para modelar el fenómeno, entonces esperaríamos nosotros, ojo, esperemos que los valores ajustados y los valores observados sean muy similares, si es que nuestro modelo, entre comillas, es bueno. Y por lo tanto, esperaríamos coeficientes de determinación grandes, cercanos a 1. Lo que estamos diciendo aquí, número 1, ese R cuadrado se mueve entre 0 y 1, siempre. Número 2, valores de R cuadrado cercanos a 1 nos indicarían buen ajuste de los datos al modelo que estamos proponiendo, ¿sí? Entre comillas, buen ajuste. Valores cercanos a 0, mal ajuste, entre comillas, ¿sí? Entonces, en general, pues, estaríamos nosotros esperando que si el modelo que estamos proponiendo es adecuado, nuestro coeficiente de determinación estuviese cercano a 1. ¿Cuál es la interpretación de este coeficiente de determinación? Como una proporción, como un porcentaje. Esta es la proporción de la suma de los cuadrados corregida, ¿sí? De Y, que es atribuible a la información que está siendo obtenida por la variable independiente X. Ese sería. Entonces, a veces se expresa como porcentaje el R cuadrado, y por cierto, ojo, aquí ya no lo dio, ¿sí? Aquí está el R cuadrado. Este R cuadrado es 0.54. Si yo lo pongo como porcentaje, el 59.4%, diría, de la variabilidad existente en las calificaciones de los estudiantes está siendo debida a las horas de estudio, a nuestra X. Esa sería la interpretación del coeficiente de determinación. Acá está el coeficiente de determinación ajustado o corregido, pero estamos con este, ¿sí? Y su interpretación, este es el que decimos que nunca va a ser negativo, nunca va a ser mayor que 1. Queremos valores altos, cercanos a 1, bueno, en este caso, 0.59, pero a pesar de, entre comillas, no parecer muy alto, que sí lo es, es una sola variable que estamos considerando, pues es significativo. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en la significancia de la pendiente, que ya lo vimos al hacerlo con la T de student, ¿sí? Bueno, pero este es el coeficiente de determinación, ¿sí? Y alguien puede decir, bueno, aceptamos el 59.4% de la variación existente en las calificaciones de los exámenes, lo estamos explicando por el tiempo, las horas de estudio, ese examen, y el resto. Bueno, el resto no está siendo explicado por las horas de estudio, son otras características de los estudiantes, ¿verdad? Que no se está considerando el modelo, porque el modelo únicamente está considerando como efecto sistemático las horas de estudio, y lo demás lo está dejando en el error, hay que tener cuidado. Si alguien dice, ah, es que no están considerando y alguna característica, ¿sí? Ya, podría ser si es que cursó una materia previa o no, ciertos requisitos, lo puede incluir ahí en su modelo, ya, pero modificaría el modelo y pasaría de un modelo de regresión simple a un modelo de regresión múltiple. Pero lo que resta con respecto a 100, o a 1 en este caso, pues no está siendo explicado por nuestro modelo. Eso sería. Bueno, esto lo presentan nosotros un poquito más adelante en su texto, pero aquí ya que lo tenemos, lo damos. Y otro aspecto importante, recuerdan que nosotros estuvimos trabajando con las esperanzas de variables aleatorias y funciones de variables aleatorias. Bueno, sin hacer todo el desarrollo, sí se hizo para sigma por el cuadrado, que es el cuadrado medio error, que es ese cuadrado que vimos en su momento. Sí se mostró que la esperanza del cuadrado medio del error, o MSRS en este caso, fue sigma cuadrado. O sea que ese cuadrado se estima en sesgado. Lo mismo podemos hacer en álgebra para este cuadrado medio de regresión. Es decir, bueno, nos interesa la esperanza del cuadrado medio de regresión y hacemos todo el álgebra, pues llegaríamos a este resultado, que la esperanza del cuadrado medio de regresión es sigma cuadrada, ojo, la varianza del error más esta cantidad, la variedad pendiente poblacional al cuadrado por la sumatoria de x menos que al cuadrado, que sería la sumatoria de x y menos x mayúscula al cuadrado, que sería sxx. Y es interesante notar aquí, ¿sí?, que la única forma en que ambas esperanzas coincidan es que este término sea igual a cero. Y la única forma en que este término sea igual a cero es o que la suma de los xy cuadrados sea igual a cero, lo cual nos diría que solamente tenemos un valor de xy,
Lo que no es cierto, o que beta 1 es igual a 0. Entonces, si beta 1 es igual a 0, pues entonces ambas esperanzas de cuadrados coincidirían. Coinciden. Y eso ya nos diría nuestro estadístico F que pusimos aquí, qué hipótesis estaría probando. Precisamente estaría probando esa hipótesis de que el beta 1 es igual a 0. Hay que justificarlo bien, pero estoy diciendo más para reconocer que esa es la hipótesis que estamos probando con, en el caso de que usemos el ciclo F. Nosotros usamos una T. Más adelante vamos a continuar usando una F para diferenciar nuestros resultados. Luego vienen algunas indicaciones respecto a cómo se obtienen las varianzas de los estimadores. Entonces ya lo vimos de una manera, pero aquí es interesante que lo vean de esta otra manera. Ya vimos la variancia de la media muestral, que era sigma con entre N. La variancia beta 1 burrito. Ojo, tengan cuidado aquí otra vez. Este sería S, para nosotros es SXY sobre SXX, es el beta 1 gorito. La variancia beta 1 gorito, sigma cuadrado sobre SXX, tengan cuidado. El beta 0 gorito, la variancia beta 0 gorito, pues se obtiene de esta manera y lo viene explicando como lo mismo que nosotros vimos, no, de una manera realmente diferente para llegar a la varianza de beta 0 gorito. Tengan cuidado una vez más aquí porque es 1 entre N más X media al cuadrado sobre SXX, ¿sí? La sumatoria de X sigma media al cuadrado. Sino cuadrado. Pero la varianza de Y gorrito, otra vez, aquí lo ponen de una manera especial para observar nuestros resultados. Y lo mismo, la varianza de Y gorrito, pues es 1 entre N más XY menos X medio al cuadrado sobre SXX, sigma cuadrado. Y luego lo que vimos para las predicciones, aquí también está dado, nada más lo mismo indico yo. Aquel X asterisco que veíamos nosotros, aquí lo llama X sub 0. En lugar de X asterisco, ¿verdad? Pero si ustedes observan, es la misma expresión que tenemos aquí. Vamos a tener aquí una vez más en presente que esta suma de los XY minúscula cuadrado, para nosotros la opción del texto sería el SXX, este sigma cuadrado, pues es simplemente nuestra varianza del error. Pues un resumen, creo interesante, ustedes entren por ahí. Y luego, en cuanto a los intervalos de confianza, bueno, con otras hipótesis primero, tal vez nos interese que la pendiente sea una cantidad de conocida que le llaman M. Puede ser cero, por ejemplo, y cómo se construye el estadístico de Student para encontrar esta hipótesis, cuál sería el resultado para intervalos de confianza más comunes para la pendiente de la recta y para el punto de intersección de la recta con esas 10, enfrentando los grados de que tenemos, aquí V es N menos 2. Y viene algo más por aquí, que no viene en el texto con relación al origen, y lo que, hacia dónde vamos, y algunas indicaciones adicionales que es interesante que ustedes lo lean. Todo esto es de regresión lineal simple. Ya puse ese archivo, yo les recomiendo que lo lean con calma, lo comparen con lo que viene en el texto y pues trabajen un poco los ejercicios del texto. Que por cierto, ahorita revisando, me di cuenta que no les he dejado tarea, no les mandé la tarea del capítulo 10, ¿verdad? Creo que no. No lo hice. Bueno, pero entonces, en transcurso del día les voy a dejar al menos una tarea para que practiquen todo lo que hemos estado revisando y más todavía, ¿sí? ¿No? Porque ya estamos en el capítulo 11 y no les había dejado el capítulo 10. Les voy a dejar al menos el capítulo 10 y tal vez algo de lo de regresión lineal simple. Que pues es importante que ustedes lo visualicen, lo analicen y vean de dónde viene cada una de esas fórmulas, porque si se entiende con claridad todo este material, pues ya lo que viene más adelante de regresión lineal múltiple, pues va a ser relativamente simple, entre comillas. Claro, para poder pasar a eso tendremos que llegar a la notación matricial. Para eso también les recomiendo que recuerden algo de de matrices, lo más elemental, y que viene en el apéndice aquí de nuestro texto. Lo pueden revisar, que la suma, resta, multiplicación, inversión de matrices, determinantes. Lo más elemental de matrices para rápidamente proceder con el tratamiento matricial del modelo de regresión lineal múltiple en la próxima sesión y extenderlo a regresión lineal múltiple, de simple a múltiple, con tratamiento matricial. Bueno, creo que hasta aquí sería suficiente por hoy. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario o alguna observación sobre lo que hemos estado presentando. No, profe, todo bien.
Pues muchas gracias. Como siempre les he dicho, aquí no hay magia, no hay nada extraño. Lo que hay que hacer es leer, practicar y avanzar. Eso es. Entonces, por favor, lean las notas, lean el texto y practiquen y no tendrán ningún problema ni en este curso ni en cursos que continúen en su formación como economistas. Muchas gracias, muy amables. Síguense cuidando. Nos vemos la próxima sesión. Que disfruten el fin de semana. Gracias.